Muy buenos días, bienvenidos a esta, esta mañana para este simposio de neurogastroenterología que tengo el honor de coordinar. Mi nombre es Ramón Carmona y presentaré a los ponentes. El primero de ellos es el doctor Genaro Vázquez Elizondo, quien nos presentará su ponencia Esófago en Martillo Neumático, Conceptos Actuales y Dilemas. El doctor Vázquez Elizondo es un médico internista, gastroenterólogo y endoscopista con un fellow en motilidad gastrointestinal en la Clínica Mayo de Jacksonville y se desempeña actualmente en Oncoker Gastrocenter de la ciudad de Monterrey. Después de la presentación del doctor Elizondo, se, se presentará el primer trabajo libre que se titula ¿Qué ofrece la nueva clasificación de Chicago versión 4 de los astornos motores esofágicos? Experiencia en 100 pacientes evaluados. Será presentado por el doctor Menéndez Morales en representación de sus colaboradores. El siguiente de nuestros ponentes es la doctora Alicia Sofía Villar Chávez. Sofía nos presentará el diagnóstico y tratamiento del dolor torácico funcional en la era de Roma 4. Sofía es gastroenteróloga con alta especialidad en neurogastroenterología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien se desempeña actualmente en el Hospital Ángeles acoxpa y en el Hospital HMG de Coyoacán de la Ciudad de México. Después de la ponencia de la doctora Chávez, eh, se presentará el siguiente trabajo libre titulado Comparación de Severidad Clínica de Reflujo Mixto versus Reflujo Líquido en Pacientes con Reflujo Gastroesofágico Proximal, que será presentado por eh, Valle González en representación de todos sus colaboradores del Hospital Juárez de México. El tercero de nuestros ponentes es la doctora Mónica Rocío Zavala Solares. Mónica es médico gastroenterólogo con alta especialidad en motilidad gastrointestinal por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con entrenamiento en disfagia y trastornos de la deglución en el Hospital de Mataró, Barcelona, España. Actualmente es profesora de posgrado en la Maestría de Nutrición clínica por la Universidad La Salle y candidata a doctor en ciencias médicas por la UNAM. Eh, la doctora nos presentará actualización en pirosis funcional, revisión del experto, y seguida de esta plática se presentará el trabajo titulado Caracterización de la obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica en sus diferentes variantes de acuerdo con la clasificación de Chicago 4 y su relevancia clínica. Este trabajo presenta, será presentado por Valle González en representación de sus colaboradores del Instituto. Perdón, del Hospital Juárez de la Ciudad de México. El cuarto de nuestros ponentes es el doctor Luis Raúl Baldovinos García. Eh, Luis es gastroenterólogo, internista, endoscopista, maestro en ciencias, con entrenamiento en alta especialidad en motilidad gastrointestinal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y cuenta también con un Fellow en enfermedades esofágicas en la Clínica Mayo eh, de Rochester. Él nos presentará las nuevas modalidades para evaluar la función esofágica. Y después de su eh, presentación, vendrán dos trabajos libres. El primero, titulado Caracterización antigénica del músculo del esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia", que será presentado por el doctor Torres Villalobos en representación de sus colaboradores de la Institución de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y el siguiente trabajo, titulado Características manométricas de la Obstrucción de tracto de salida de la unión Esofagogástrica clínicamente relevante y no relevante con pruebas provocativas de acuerdo a Chicago versión 4, que será presentado por Asensio Barrientos del Hospital Juárez de la Ciudad de México en representación de todos sus colaboradores. Este módulo cerrará con la conferencia magistral impartida por el doctor Ronnie Fass, nuevas terapias en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más allá, más allá de los inhibidores de la bomba de protones. El doctor Ronnie Fass es eh, conocido de todos nosotros, profesor actualmente de medicina en la Universidad Case de la Reserva Occidental en Cleveland Ohio y es también director médico del centro de salud digestiva y presidente de la división de gastroenterología y hepatología del centro de cabeza esófago y deglución del centro médico Metrogel en Cleveland Ohio que disfruten este excelente módulo estimados colegas muy buenos días espero que estén disfrutando este curso tanto como su servidor eh, ahora es para mí un gran placer poder acompañarlos eh, con esta conferencia que espero pues eh, sea de su interés y pues revelador en el sentido de ese trastorno llamado esófago en martillo neumático y hablaremos de algunos conceptos que son muy relevantes que son muy actuales y bueno las controversias que rodean esta nueva condición ¿no? entonces en esta diapositiva podemos ver mis conflictos de interés con mi respectiva participación con la industria eh, hablando específicamente de nuestro tema el esófago en martillo neumático también conocido como jackhammer esófagos, es un trastorno hipercontráctil descrito recientemente y que está caracterizado por ondas peristálticas de amplia altitud y múltiples picos. Como ven aquí en esta figura, pues pareciera que tiene diferentes como golpes la, la motilidad en un momento determinado, ¿no? Eh, típicamente es asociado a disfagio dolor torácico, aunque hay otros síntomas que han sido reportados en esta condición. Y bueno, tiene prácticamente está por cumplir 10 años de haberse descrito en la primera clasificación de Chicago, ¿no? Entonces, a propósito de estas definiciones de, de cómo ha ido evolucionando este trastorno, fue descrito inicialmente como un cascanueces, o se le conoce así, y tenía diferentes definiciones operativas en esta versión. Conforme fue voy entendiendo mejor algunos de los desenlaces clínicos, ha ido ajustándose la definición. Vean como el propiamente el término Jack Hammer fue escrito en la versión 2 específicamente, y bueno, aún persistía el tema del, del concepto de cascanueces como este abuelo o bisabuelo del Jack Hammer. Y siendo que la versión 3, que es la que probablemente todos manejamos de, pues, de la mayoría, dado que la versión 4 que estoy poniendo aquí, eh, ha sido escrita este año para efectos prácticos, vean como básicamente la distinción entre una y otra es que ahora consideramos que para hacer el diagnóstico requerimos que esta alteración de la motilidad esté asociada a síntomas. ¿no? Entonces, eh, entendiendo esto, vamos a platicar un poquito de la epidemiología, que lo que está publicado realmente viene pues de las descripciones de Chicago 2 y Chicago 3 evidentemente y bueno sabemos que hay pocos estudios que hablan de la prevalencia de esta condición en diferentes series la más alta hasta ahora es la que reportamos en el norte de México de su servidor en conjunto con otros colegas y bueno la mayoría de las series hablan que es un trastorno que está entre el 2 y el 4 y ciertamente vean esta publicación de Colombia también recientemente publicada en nuestra revista mexicana que habla de una prevalencia muy baja entonces la conclusión que podemos obtener de esta información es que hay cierta variabilidad regional y esto vean, extender un poquito más en cuanto a la epidemiología en México, este fue un trabajo que presentamos recientemente el Congreso de la Sociedad Internacional de Enfermedades del Esófago, un estudio multicéntrico, dos centros en la Ciudad de México, uno en Veracruz y otro en Monterrey. Y vean cómo, bueno, en primera instancia, cuando hablamos de la motilidad en esta cohorte grande de casi 3.000 pacientes, eh, la mayoría de ellos, de los pacientes en casi todos los centros, tienen una proporción importante de normalidad, una monometría normal tiene que ver un tanto con el tema de la referencia, con el tema de la evaluación, pero vean cómo los trastornos tienen diferente distribución en cada uno de los centros, y específicamente el que nos atañe en esta conferencia. Vean cómo, pues, efectivamente, es más frecuente en el norte, casi el doble, si contemplamos estos dos trastornos, el espasmo distal y el Jackhammer, de tal manera que esto sugiere que sí existe una variabilidad regional pues, de la presentación de estos trastornos, y muy probablemente relacionados a la epidemiología o a lo que entendemos que pudiera propiciar esta condición. Entonces, entrando en ese tema, ¿qué podemos decir de la presentación clínica? Si sí hemos hablado que ahora, pues, ¿qué, qué síntomas, qué cuestiones se pueden hablar. Bueno, pues, en primera instancia, hablamos de este, pues, esta tabla que vamos a explicar en las siguientes dos diapositivas, donde hay diferentes estudios que desde 2012, en la descripción inicial se va hablando de qué porcentaje de enfermos tiene disfagia, qué porcentaje de pacientes tiene pirosis, etc. Y bueno, eh, vean cómo consistentemente las tasas de síntomas con respecto a lo reportado, hablamos de más o menos un 60-70% de los pacientes tendrán alguno de estos síntomas que ven aquí. En algunas series lamentablemente no se reportó la prevalencia de regurgitación, pero si queremos seguir extendiendo en cuanto a lo publicado, vean cómo también de nuevo en Rochester, en Arizona, en Austria, incluso las series europeas y finalmente, eh, las últimas publicaciones hablan de pues, un porcentaje sintomático muy variable, muy eh, disperso en cuanto a los reportes. Y si podemos concentrar o, o condensar todo lo que está publicado hasta este año, hablamos que disfagia más o menos en el 60-65% de los enfermos. La pirosis es no tan presente como nos podríamos imaginar, un casi 40%, y la regurgitación muy similar en el relación al potencial efecto de la enfermedad por reflujo dentro de esta. Esta condición. Y vean cómo, bueno, efectivamente también el dolor torácico es relativamente infrecuente en comparación con las otras dos. Y bueno, otra cosa a destacar es que, pues, estamos hablando que es una enfermedad de mujeres en su sexta o séptima década de la vida, ¿no? Como, como un perfil más o menos clínico. Y bueno, esto eh, se ha repetido en otras publicaciones presentadas este año. Vean cómo está del lado derecho del grupo francés. La disfagia es el síntoma pivote porque tiene mayor prevalencia. Las tasas de dolor torácico, de regurgitación y de pirosis son muy similares a lo que reportamos en nuestra publicación recientemente. Y este que es otro metanálisis que también buscaba eh, tratar de identificar los síntomas, vean como, eh, pues sí, más o menos hablamos de un 40, 45, 50% de pacientes con algún tipo de síntoma, uno o más síntomas obviamente. Y de nuevo el que domina en el cuadro es pues la disfagia, ¿no? como un síntoma pivote en esta condición. Pero bueno, más allá de la presentación propiamente de las manifestaciones clínicas, ¿a qué condiciones está asociado? Es decir, ¿en quién, además de una mujer en su sexta sacada de vida, podemos pensar? Bueno, y se ha reportado en la literatura que la obesidad en ese tipo de pacientes que fueron evaluados pre-cirugía bariátrica, alguna intervención de esta naturaleza, la prevalencia es del 7.5%, que esto es muy relevante en nuestro país, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y vean cómo en pacientes que han sido trasplantados de pulmón, la prevalencia es hasta una cuarta parte de los pacientes post Muy similar al tema del uso de opioides, lo que de alguna manera sugiere hay cierto involucro o cierta afectación tanto en el sistema nervioso contractil, o con toda la contractilidad, o bien una interferencia en los estímulos. Vean como si lo comparamos en no usuarios, por pues la prevalencia cae de una manera muy importante en esta serie de casi 2.000 pacientes. ¿no? Eh, por otro lado, hay otras condiciones también poco frecuentes, como son los que... Se asocian a una resección endoscópica de la mucosa o posterior a este tema. La linitis plástica, como una de la manifestación de cáncer, como un La polimiositis que, o algunas otras condiciones autoinmunes que también pueden estar por ahí. Y bueno, evidentemente, lo más reciente descrito, que es la infiltración osinofílica, no solamente en una esopagitis osinofílica, como vemos aquí la publicación de nuestros colegas de la Revista Mexicana de Gastro, sino también como una miocitis, es decir, una infiltración de los eosinófilos dentro de la capa muscular. Todas estas condiciones están descritas en la literatura, no todas tienen tanta claridad en el sentido de qué es lo que condiciona la presentación o los síntomas en un determinado paciente. Y bueno, en ese sentido, en la fisiopatología, podemos hablar que básicamente no la entendemos del todo, pero sabemos que está involucrado por una parte una disminución en estas neuronas nítrico dependientes que ¿qué deberían hacer relajar el músculo, sí, como un primer mecanismo. Se pierde esa relajación o esa inhibición de la contracción y por otro lado una sobreestimulación colinérgica. ¿Qué significa o qué resultado tiene? Bueno, pues que hay disminución en los que inhiben y aumento en los que contraen. Lo que de alguna manera explica por qué hace esto el esófago, ¿no? Y bueno, evidentemente también hay ciertos reportes que hablan de una alteración en la integridad de las neuronas y esto, por ejemplo, en los pacientes posttrasplantados pudiera explicar. Eh, por qué sucede esto, y bueno, evidentemente si tenemos algo que obstruya, como ven aquí en las flechas de la salida, o el, 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 la, digamos el tránsito adecuado del esófago hacia el duodeno pues bueno, evidentemente se contempla como un mecanismo compensador que busca vencer esta, esta pues, resistencia a la salida, ¿no? Y si quisiéramos hablar del diagnóstico, es como lo mencioné en las primeras diapositivas, los criterios de la Clasificación 4 de Chicago, evidentemente en, compar en combinación con síntomas, y hablamos de ondas con múltiples picos. Y aquí, vean, esta es una deglución relativamente normal. Pudiéramos dibujar una línea donde la peristalsis es homogénea, que se va contrayendo de una manera constante y en, en el tiempo, va avanzando hacia adelante, mientras que en el Jackhammer, como es este trago que ven aquí, podemos ver múltiples picos, aunque obviamente esto no está graficado en en una cuestión de motilidades para entender el concepto como sucede este, como martilleo, ¿no? De las ondas. Pum, 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 pum. Y esto condiciona la aparición de síntomas y el patrón anométrico característico. Si tenemos dos degluciones o el 20% de, las, de los tragos que evaluamos con este punto de mayor 8.000 milímetros de mercurio segundo centímetro, tenemos el diagnóstico de un Jack Howard, ¿no? Entonces, Pasando a la parte, vamos a decir, final de la conferencia, hablemos unos minutos a propósito, ¿qué hay del tratamiento y cómo podemos hacer? En primera instancia, tengo que decirles que no hay una evidencia consistente para tratar esta condición. ¿Por qué? Porque es una condición relativamente reciente en su descripción. Porque no tenemos ensayos controlados, no tenemos un grupo control, un grupo de tratamiento con el que podamos evaluar una u otra condición. Y típicamente los que hemos tenido la oportunidad de tratar a estos enfermos sabemos que, bueno, eh, hay que utilizar una y luego quizá combinar con alguna otra modalidad y tratar siempre de controlar los síntomas del paciente, ¿no? Y bueno, en ese sentido podemos clasificar dos grandes grupos, ¿no? Las intervenciones médicas, como son los inhibidores de la bomba de protones, los calcio antagonistas y los nitratos, que van muy dirigido a la terapia que se ha diseñado para el dolor torácico no cardíaco, ¿no? Para esta condición que hemos tratado previamente muchos de nosotros. En contraparte, eh, como es parte de los trastornos espásticos, mucha de esta evidencia proviene de la calasia evidentemente, ¿no? Y ahí tenemos la inyección de toxina botulínica con sus pros y sus contras, la dilatación neumática. O la amniotomía endoscópica por vía oral, ¿no? que es una técnica también muy reciente, bastante interesante como intervención y, bueno, creo que merece algunos comentarios. ¿no? Entonces, siendo pragmáticos, una de las primeras indicaciones que tenemos o, o indicaciones terapéuticas que podríamos imaginar es el tratamiento antirreflujo. Si estamos hablando que más o menos el 40, el 30% de los enfermos tienen alguna manifestación sugestiva de reflujo, pues no es una mala idea intentar tratar esta condición. Y esto ha sido explorado en diferentes estudios. Si ven en primera instancia, de nuevo, en la, en la descripción original, como, pues bueno, lamentablemente no reportaron la pesimetría pero vean la respuesta más o menos del 40, 50%. En la siguiente serie, un estudio chiquito reportó la mitad, de inhibidor de bomba de protones, de los que fueron tratados, evidentemente. En otro estudio del doctor Mallet con 44 enfermos también. Vean también las tasas de respuesta entre el. 30 al por ciento en promedio, dependiendo que estemos tomando. Incluso aquí llama la atención que en la ph en cuatro enfermos se detectó un esófago hipersensible, entonces, pareciera que dentro del aspecto de reflujo hay más de una manifestación. Lo mismo en el caso del estudio del doctor Gerregot, el doctor Alcuaizi, vayan 22%. Aquí reportan que el tratamiento con IBPs no tuvo una mejoría, o sea, no tuvieron tan buena experiencia. Lo mismo el doctor Shupak. Y bueno, si seguimos eh, revisando cada uno de estos estudios, vean cómo hay una respuesta entre modesta a regular. Vamos a hablar la mejor, es quizá por ahí del 80%, 78%, como es este caso. sí Es decir, tenemos diferentes desenlaces. De tal manera que, dado el perfil de seguridad de los inhibidores de bombas de protones y la posibilidad de una respuesta, aunque sea modesta, una mejoría parcial, pues el utilizar un tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones podría estar justificado en estos enfermos. Y bueno. Una vez que no tenemos una respuesta, podemos combinarlo con algunas otras de las dos opciones médicas que les mostré, los calcioantagonistas y los nitratos, que lamentablemente se limita su potencial acción derivado del perfil de efectos adversos. ¿no? Entonces, ent de entrada al tratamiento médico, probablemente la mejor alternativa que tenemos sigue siendo el inhibidor de la bomba de protones. En contraparte, la miotomía peroral o miotomía endoscópica viral, que es esa técnica que conocen aquí, bueno. Hay cierta evidencia en este ensayo multicéntrico donde tuvieron una tasa de respuesta del casi 85% en un seguimiento a prácticamente 270 días. Y bueno, si quisiéramos hacer un análisis cumulativo de lo publicado que no es tan consistente o que no tiene un control, vean cómo en principio el poema ofrece una tasa alrededor del 80-85% de respuesta, pero evidentemente esto está derivado de, de, de pues, ciertos ensayos, de ciertos este, estudios multicéntricos que tienen ciertos criterios de control o... o que de alguna manera fueron parte de alguna cohorte en algún otro trastorno espástico, típicamente acalacia, espasmodistal, etcétera. Pero bueno, tenemos diferentes tratamientos y modalidades. De nuevo, podríamos combinar IVP, si está disponible con un POEM, quizá podríamos utilizar también toxina botulínica. Es decir, el tema aquí clave es tratar de dirigir la terapia, aunque sea combinada, para eh, pues mejorar la condición clínica de nuestros enfermos. ¿no? entonces finalmente quisiera terminar la conferencia con los mensajes para llevar a casa en primera instancia recuerden que este esófago en martillo neumático está recientemente descrito y por tanto la literatura no es tan abundante como en otras condiciones y bueno recuerden que se puede asociar a algunas condiciones sistémicas como la obesidad el trasplante los opioides etcétera. Recuerden que no conocemos muy bien qué es lo que lo causa, pero sabemos que hay un desbalance en estos sistemas neuronales y evidentemente que la clave es que requerimos que la dismotilidad que ubiquemos en la manometría está asociada a algún tipo de síntoma, de acuerdo a la clasificación de Chicago. No es que no pudiera tener impacto, de la irregularidad de la presentación clínica, pero bueno, los criterios actuales son tal cual están aquí. Y finalmente, el tratamiento es basado al controlar síntomas y típicamente incluye diferentes modalidades terapéuticas. Entonces, bueno, eh, con esto concluyo mi, mi conferencia. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Diego Menéndez Morales. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la oportunidad de presentar el trabajo que se titula ¿Qué ofrece la nueva clasificación de Chicago en su versión 4 de los trastornos motores esofágicos? Experiencia en 100 pacientes evaluados. Los trastornos motores esofágicos abarcan alteraciones en los mecanismos normales de la dilución. Pueden ser acerca de la conducción nerviosa, peristalsis o alteraciones en la relajación de la unión esofagogástrica. Sabemos que su prevalencia se ha reportado como baja, entre 0.5 a 7 casos por 100.000 habitantes, pero su incidencia va en un claro aumento, sobre todo por el uso de opioides aumento al acceso en las pruebas diagnósticas y aumento en la expectativa de vida. En 2009 se publica la clasificación de Chicago para estandarizar el protocolo y las métricas de la manometría esofágica. En 2015 su versión 3.0 aparece como una versión jerárquica de la clasificación y menciona los desórdenes de la obstrucción del tracto de salida, y los desórdenes de la peristalsis divididos en mayores y menores, dentro de los cuales define motilidad esofágica inefectiva como más del 50% de degluciones inefectivas, que abarcan las degluciones fallidas y débiles. A finales de 2020 se publica la nueva versión de Chicago, en la cual se siguen dividiendo los... Trastornos motores en desórdenes de la obstrucción del tracto de salida de la unión esofágica y desórdenes de peristalsis. Sin embargo, se le da mayor relevancia a pruebas no manométricas a la clínica del paciente y los desórdenes de la peristalsis dejan de dividirse en trastornos mayores y menores, integrando la peristalsis fragmentada en motilidad esofágica inefectiva y haciendo el diagnóstico más riguroso. ¿Cuáles son los principales cambios? La estandarización del protocolo, eh, tomando en cuenta el cambio de posición, las maniobras de provocación, el uso de pruebas no manométricas, la correlación clínica de los hallazgos manométricos como relevantes y no relevantes y la redefinición de MEI. El objetivo de nuestro estudio fue comparar el rendimiento y la variabilidad del diagnóstico de los trastornos motores esofágicos comparando ambas clasificaciones. En una corte de pacientes sintomáticos, se utilizó un estudio transversal y descriptivo de 100 pacientes de la consulta externa del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad de Veracruzana, utilizando la manometría de alta resolución. La posición primaria fue en supino y la posición secundaria sentado. Se utilizaron maniobras de provocación y se compararon los diagnósticos según ambas clasificaciones. Con las pruebas de Magnemar y de Kappa. Nuestros resultados se evaluaron a 100 pacientes con una edad promedio de 50.5 años, siendo 67% del sexo femenino. Las indicaciones más comunes fueron síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico en 64%, seguidos por síntomas obstructivos como disfagia en un 18% y dolor torácico en 9%. En esta tabla podemos observar los diagnósticos según la clasificación anterior en las filas y en las columnas con la clasificación 4.0. Vemos cómo 42 pacientes que no tenían ninguna alteración aumentaron a 56 con la nueva clasificación y motilidad esofágica inefectiva que eran 40 disminuyeron a 25. Esos 15 pacientes se convirtieron en diagnósticos normales, los trastornos obstructivos aumentaron a expensas de acalacia y disminuyó una obstrucción del tracto de salida, convirtiéndose en normal. De tal manera que podemos observar en esta tabla cómo los pacientes que tenían algún trastorno motor esofágico disminuyeron de 58 hasta 44%, principalmente a expensas de la motilidad esofágica inefectiva. El índice de Kappa, que evalúa la concordancia entre ambas clasificaciones, fue muy bueno y la prueba de Magnemar fue estadísticamente significativa evaluando la variabilidad de los diagnósticos. ¿Qué encontramos en pacientes con motilidad esofágica inefectiva? El cambio de posición del nuevo protocolo condicionó cambios significativos en la integral de contracción distal disminuyendo prácticamente a la mitad en la posición sentada. Y en cuanto a la presión integrada de relajación, hubo una disminución estadísticamente significativa. Como conclusiones, la nueva clasificación de Chicago 4.0 incrementa el número de diagnósticos normales comparado con su versión anterior. En el caso de los trastornos motores de tipo desorden de peristarsis, el cambio es significativo, hasta de 38%. Y en el caso de los trastornos obstructivos, el cambio es mínimo. La evaluación con degluciones en posición secundaria puede ayudar a definir el diagnóstico en casos seleccionados o limítrofes. La nueva clasificación representa una evaluación más fisiológica de la función esofágica que se tiene que correlacionar con la clínica del paciente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. Recordemos que los trastornos funcionales digestivos definidos por Roma 4 en el 2016 se conocen actualmente como trastornos de la interacción cerebro-intestino. Roma 4 estandariza a los pacientes para ingresarlos a ensayos clínicos, pero a nosotros los médicos nos sirve para llevar eh, un diagnóstico. Eh, estandarizado. Los trastornos funcionales digestivos se dividen en seis dominios dependiendo del órgano afectado. Los trastornos funcionales esofágicos incluyen el dolor torácico funcional, que previamente Roma 3 en el 2006 se conocía como dolor torácico funcional de presunto origen esofágico. Además de, la, de este cambio en la nomenclatura, Roma 4 nos dice que el paciente debe de presentar una vez por semana todos los siguientes dolor o disconfort retroesternal, descartando origen cardíaco, ausencia de síntomas esofágicos como disfagia y pirosis, es decir, que también debemos de descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico y además ausencia de trastornos de la motilidad mayor. Otro cambio importante de Roma 3 a Roma 4 es que debemos de tomar biopsias esofágicas para descartar esofagitis eosinofílica. Los criterios deben de estar cumplidos durante los últimos tres meses con inicio de síntomas al menos seis meses antes del diagnóstico. La epidemiología del dolor torácico funcional, de acuerdo a cortes de dolor torácico no cardíaco, la principal causa en un 50% es enfermedad por reflujo, seguida en un 35% de dolor torácico funcional. En este estudio de 177 pacientes de dolor torácico no cardíaco, la principal causa fue exposición anormal al ácido seguida de dolor torácico funcional. Es decir, que vamos a encontrar en, un tercio por ciento, en una tercera parte de nuestros pacientes dolor torácico funcional en aquellos pacientes que llegan a la consulta con dolor torácico no cardíaco. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico que nos recomienda Roma 4? En aquel paciente con diagnóstico de dolor torácico es importante descartar causa cardíaca, es decir, que de preferencia hay que enviar a nuestros pacientes con el cardiólogo y también causas no esofágicas. Esto lo vamos a determinar por medio de la historia clínica y la exploración física, por ejemplo, causas pulmonares, eh, musculares. Y la primera prueba que vamos a hacer es una prueba terapéutica con IBP en aquel paciente sin datos de alarma. Si el paciente tiene datos de alarma, vamos a realizar endoscopía. La prueba terapéutica, si esta es positiva, es decir, si mejora el paciente, vamos a tratarlo como dolor torácico no cardíaco por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si esta es negativa, el siguiente estudio a realizar es endoscopía con biopsias para descartar anormalidades de la mucosa. Y si esta es negativa... Eh, ...el paciente se le realizará pHimetría sin IVP siete días previos. En el caso de que el, la pHimetría sea positiva... ...vamos a tratar como enfermedad por reflujo no erosiva, ...o como hipersensibilidad al reflujo dependiendo del resultado. Si estos son negativos es importante realizar... ...una manometría esofágica de alta resolución... ...y tratar como un trastorno motor esofágico mayor... ...en el caso de que sea positiva. Si es negativos todos estos estudios... Del paciente se clasificará como dolor torácico funcional. Bueno, eh, la primer, el primer paso, como ya comentamos, es la prueba con niveles de bomba de protones. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes con dolor torácico no cardíaco, al realizarles endoscopías, un 10 al 42% de nuestros pacientes tendrán esofagitis erosiva y, en el, en el caso de la pechimetría, un 21 al 53% tendrán exposición anormal al ácido. Es una prueba simple. Porque el dolor torácico, como ya comentamos, se asocia a enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene una alta sensibilidad y es costo efectiva. La mejoría la vamos a observar en nuestros pacientes con el uso de inhibidores de bomba de protones de más del 50% o del 70%. La dosis no están no es estandarizadas. Los estudios que existen utilizan omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol a dosis desde 80, 40, 20 o 60 miligramos y desde un día

La prueba terapéutica con niveles de bomba de protones en este ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, en 599 pacientes con dolor torácico no cardíaco, en el que se les dio esomeprazol 40 miligramos dos veces al día por cuatro semanas comparados con placebo, se observó una mejoría del dolor en 33% de los pacientes versus 25% con placebo. Y en esta otra revisión sistemática de cinco ensayos clínicos aleatorizados en pacientes que se confirmó enfermedad por reflujo gastroesofágico por endoscopía y o PH-metría contra pacientes que no tenían enfermedad por reflujo gastroesofágico en dolor torácico no cardíaco, se observó que la ganancia terapéutica con niveles de bomba de protones en aquellos pacientes que tenían enfermedad por reflujo es del 56 al 85%, comparado con los pacientes que no tenían enfermedad por reflujo del 17%. Entonces, podemos observar con estos estudios que dar tratamiento con niveles de bomba de protones mejora a nuestros pacientes en aquellos que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágica. ¿Por qué no hacemos la endoscopía en un inicio? Porque sabemos que realmente los hallazgos endoscópicos en dolor torácico no cardíaco en más del 50% de los pacientes va a ser normal. En esta revisión de 3.688 endoscopías en pacientes con dolor torácico no cardíaco, el principal hallazgo fue una endoscopía normal en un 44%, seguida de hernia tal, esofagitis y lo que más eh, temen los pacientes, eh, tumores, pero en menos del 0.1% de los pacientes. ¿Por qué Roma 4 insiste actualmente en hacer biopsias esofágicas, dos, dos a cuatro biopsias de esófago distal y proximal para descartar esofagitis eosinofílica? ¿Por qué se observó? En este estudio retrospectivo, en 171 pacientes con dolor torácico no cardíaco, en el que se les realizó endoscopía esofágica para buscar esofagitis eosinofílica, que 14% de ellos presentaban este hallazgo. Los factores eh, pronósticos para sospechar que el paciente tenga esofagitis eosinofílica es en hombres, historia de alergias, que tengan síntomas actuales de enfermedad por reflujo y hallazgos endoscópicos de anillos o surcos. Por otro lado, es muy importante la monitorización de la exposición al ácido en el siguiente estudio a realizar después de la de la endoscopía, y no hay diferencia entre, eh, entre realizar una pH convencional contra impedancia, no nos da un, un, este, un, un máximo beneficio la impedancia, podemos realizar simplemente pHimetría, pero sí se ha visto que una monitorización mayor de 48 horas va a aumentar el rendimiento eh, diagnóstico. En este estudio en los que se les colocó cápsula Bravo, que es monitorización por 48 horas del ácido, en 62 pacientes con dolor torácico no cardíaco. Del día 1 al día 2 se vio una ganancia en el diagnóstico de un 10%, observándose mayor exposición al ácido a las 48 horas. Además, en el segundo día, 7% de los pacientes refirieron dolor torácico y en 21% de los pacientes el segundo día tenían una asociación positiva de síntomas con la exposición al ácido. Sabemos que el 75% de las manometrías van a estar normales en estos pacientes, al contrario de lo que sospechábamos previamente, que pensábamos que si teníamos algún paciente con dolor torácico vamos a encontrar algún trastorno importante como espasmo esofágico, ya hammer, eh, acalasia. Y bueno, los principales hallazgos que se han visto en pacientes con dolor torácico funcional, como ya comentamos, es una manometría normal. ¿Cuáles son eh, los hallazgos manométricos en los pacientes que les realizamos manometría de alta resolución? Los principales hallazgos es motilidad esofágica inefectiva. Recordar que este, este trastorno lo podemos encontrar en poblaciones sanas. Entonces, obviamente, si encontramos este trato, trastorno, podemos seguir en el, en el algoritmo diagnóstico de dolor torácico funcional y por medio de manometría convencional el principal trastorno que se encontró fue un esfínter esofágico inferior hipotenso. Entonces, en conclusión, los principales hallazgos eh, manométricos en pacientes con dolor torácico funcional es una manometría normal y trastornos hipotensivos que realmente no son significativos. Los estudios provocativos sensoriales realmente eh, no se han estandarizado. Se han utilizado varios protocolos en diferentes estudios, por eso no los, no los vimos en el algoritmo diagnóstico. Las, son pruebas invasivas e incómodas y aún carecemos realmente de cualquier evidencia de una prueba positiva, puede dirigir un tratamiento específico o predecir un resultado. Terapéutico. ¿Cuáles son estas pruebas? Pues la que ustedes ya conocen, la prueba de Berstein, que se le instila ácido clorhídrico a los pacientes, 7, 7.5 mililitros de 0.1 eh, de ácido clorhídrico por 30 minutos y el paciente va a referir dolor. Este tiene una sensibilidad muy baja, hasta del 7 a un 60%. También tenemos la prueba de distensión con balón, que se distiende a un balón a nivel esofágico de 25 milímetros, de un mililitro máximo hasta 10 mililitros, y también la sensibilidad es muy baja, de un 5 al 75%. Y también existen pruebas de evaluación de hipersensibilidad esofágica, en donde combinan también distensiones de balón con instilaciones de perfusión de ácido. El tratamiento, eh, acuérdense que va dirigido a mejoría del paciente y mejoría en la calidad de vida. Existen realmente pocos estudios en dolor torácico funcional. Se han extrapolado a, de pacientes con dolor torácico no cardíaco. Y recordar este, esta frase: tienen que ser low and slow, es decir, que tienen que ser dosis bajas de un neuromodulador y. Eh, a dejarlos por un tiempo mínimo de tres meses. Existen evidencia para los antidepresivos tricíclicos. Recordar que tienen diferentes receptores de, en mecanismos de acción. Tienen un efecto analgésico porque inhiben la recaptura de noradrenalina. Tienen efectos antidepresivos y ansiolíticos porque inhiben la recaptura de serotonina. Y recordar los efectos que hay también antimuscarínicos como por ejemplo la somnolencia, pero esto nos va a ayudar en los pacientes porque ayudan a tener una mejor calidad del sueño. Otros antidepresivos que utilizamos son los antidepresivos de recaptura de serotonina, este tiene un efecto eh, antidepresivo y ansiolítico y tiene cierto, tienen cierto efecto por, en aumentar la motilidad gastrointestinal y los señores de recaptura de serotonina y norepinefrina tienen un efecto analgésico, antidepresivo y ansiolítico, entonces es importante individualizar a nuestros pacientes. La dosis que vamos a utilizar de mitriptilina es una dosis baja de 10 miligramos en las noches y vamos a irlo aumentando semana por semana. Podemos ir aumentando de 5 miligramos a 10 miligramos por semana a una dosis máxima de 50 miligramos. En este estudio de pacientes con dolor torácico funcional, alatorizado abierto en 40 pacientes, se les dio amitriptilina 10 miligramos un grupo más 20 miligramos de rabeprazol versus rabeprazol dos veces al día por ocho semanas y se observó una mejoría global en los pacientes que recibían amitriptilina más rabeprazol de 71% versus el grupo que solo recibió rabeprazol de 26%. Además, hubo mejoría en las en las escalas de calidad de vida de SF-36 en dolor corporal y percepción de la salud en general. También existen estudios de benlafaxina en dolor torácico funcional. Está una dosis de 75 miligramos en la noche, dos a tres horas antes de dormir, una vez al día. En este ensayo clínico autorizado, doble ciego, placebo controlado, de 43 pacientes, en los que se les dio benlafaxina a 22 pacientes versus placebo por cuatro semanas, se vio una mejoría del más del 50% en la respuesta del dolor torácico en un 52% versus un 4%. Y también hubo mejoría en los cuestionarios de calidad de vida SF36, en dolor corporal y el rol emocional. El dronabinol, que es un agonista de receptores cannabinoides CB1 y CB2, modula el dolor y la hipersensibilidad visceral. Entonces, en este estudio piloto, que es un ensayo clínico doble ciego placebo controlado, se les dio 5 miligramos dos veces al día por cuatro semanas a los pacientes y a 13 pacientes que se comprobó hipersensibilidad visceral evaluados con prueba de distensión del balón, se observó que las escalas análogas del dolor cambiaban de su basal a los 18 días al insuflarle de 15 a 20 cc de agua de una escala análoga visual de 3 a 1, así como reducción de intensidad del dolor, en el grupo de dronabinol de a 0.1 a 0.01 versus placebo. Como ya comentamos, existe extrapolación en pacientes con dolor torácico no cardíaco y los medicamentos que podemos también utilizar es imipramina, sertralina, paroxetina y combinaciones de paroxetina con terapia conductivo conductual y trazodona. Fíjense cómo son dosis bajas y la duración son de más de tres semanas a ocho semanas. Entre las eh, alternativas que tenemos como medicina alternativa e intervención psicológica, se estudia la medicina alternativa en dolor torácico funcional en esta terapia llamada Yoeri, que es una terapia parecida al, al Reiki, pero eh, es una energía de curación, no se toca al paciente. Se les dio 18, semanas por, 18 sesiones por seis semanas. A 21 pacientes se les dio yoeri versus no intervención y se observó que hubo mejoría del dolor torácico en un puntaje basal de 20.28 contra 7 al final de estas seis semanas. Las intervenciones psicológicas solamente han sido estudiadas en dolor torácico no cardíaco. En 28 pacientes se les dio 12 sesiones por 17 semanas de hipnoterapia versus terapia de soporte contra placebo, observando mejoría del dolor torácico y mejoría de las escalas globales. En conclusiones, los criterios de Roma 4 estandarizan poblaciones para incluirlas en ensayos clínicos. En la práctica clínica, los algoritmos de diagnóstico Roma 4 y el perfil clínico multidisciplinario se pueden utilizar para guiar a los médicos en el diagnóstico y la planificación de un tratamiento personalizado para los pacientes con dolor torácico funcional. Para el diagnóstico de dolor torácico funcional se debe de excluir enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica y trastornos motores. Y recordar que el tratamiento angular de dolor torácico funcional son los neuromoduladores en una técnica low and slow. Muchas gracias. Buenos días. Primero que todo dar gracias al comité organizador de la Semana Nacional por la invitación a exponer nuestro trabajo. El nombre de nuestro trabajo es comparación de la severidad clínica de reflujo mixto versus reflujo líquido en pacientes con reflujo gastroesofágico proximal. Nuestro estudio fue llevado a cabo en el Laboratorio de Motilidad del Hospital Juárez de México en la Ciudad de México. Pues iniciamos con el antecedente o la premisa de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos eh, las diferentes características que inciden en la sintomatología del ERGE, entre de las cuales el e los eventos de reflujo mixto y la extensión esófago proximal de eventos de reflujo pueden de determinar cierto grado de sintomatología a día de hoy sabemos de que el esófago proximal se considera más sensible a la estimulación química y mecánica en comparación con el esófago distal esto establecido mediante diferentes estudios eh, reportados por ejemplo en woodland y Sifrin, que los nervios aferentes de la mucosa proximal son localizados de manera más superficial en el, el esófago proximal que el esófago distal aparte de una, de una área de más densa de nociceptores, por lo tanto, estímulos nocivos permiten tener mucho más activación a estos receptores y por lo tanto eh, perpetuar mayor sintomatología en estos pacientes. El objetivo de nuestro estudio es determinar la frecuencia y la relación de los síntomas clínicamente relevantes, tanto en pacientes con reflujo eh, mixto o reflujo líquido, que se asocia con extensión proximal del reflujo. Recordar que los síntomas clínicamente relevantes son considerados como pirosis eh, en dos o más ocasiones a la semana y disfagia o dolor torácico en una o más ocasiones durante la semana. ¿Qué método utilizamos? Pues primero que todo, un estudio eh, de características de un cohorte retrospectivo, unicéntrico, que se llevó a cabo en el laboratorio de motilidad con pacientes diagnosticados eh, con enfermedad por reflujo gastroesofágico mediante eh, pH con impedancia y aplicando los criterios de Lyon eh, con un tiempo de exposición al ácido mayor del 6% como criterio diagnóstico eh, los pacientes eh, que se reclutaron se fueron obtenidos por la, mediante la base de datos del laboratorio y luego algunos eh, datos del expediente clínico y se utilizó la prueba de chi cuadrado para valorar las variables categóricas. Los resultados. Primero que todo obtuvimos una muestra de 144 pacientes y de esos 144 las características demográficas que eh, predominaron fue, por ejemplo, que eh, mujeres predominaba más que hombres en un 61% y la edad media de estos pacientes era de 51 años. Vemos que de los 144 pacientes, 116 de ellos tenían eventos con reflujo proximal y de los cuales el reflujo líquido fue discretamente más alto que la presencia de reflujo mixto. Ahora, cuando comparamos los síntomas de pirosis, reurgitación, disfagia, y dolor torácico entre los pacientes que tenían tanto reflujo mixto o reflujo líquido con extensión al esofago proximal pues vemos básicamente que no hay una eh, diferencia estadísticamente significativa entre uno y el otro vemos eso sí de que hay una mayor predominancia de sintomatología en aquellos pacientes que tienen reflujo mixto sin embargo es un eh, una diferencia pues discreta y como lo dije pues no es estadísticamente significativa vemos que hay un mayor predominio de pirosis en estos pacientes tanto con reflujo mixto y líquido seguido por eh, reurgitación y disfagia solamente el dolor torácico fue más predominante en pacientes con reflujo líquido que reflujo mixto y vemos que en menor predominio pues los cuatro síntomas simultáneos, ¿no? 19% versus 11%. Conclusión que podemos decir. Pues podemos mencionar de que no hubo relación significativa entre presencia de síntomas clínicamente relevantes y las características físicas de reflujo o su extensión proximal, o sea, no hubo diferencia entre reflujo mixto y líquido en cuanto a presencia o prevalencia de sintomatología. Sin embargo, sí observamos una tendencia a presencia de mayor sintomatología en aquellos pacientes con reflujo mixto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias al doctor Carmona por la presentación y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. Esto es mi declaración de conflictos de intereses. Y en pirosis funcional, esta figura nos ayuda a poder comprender en todo el espectro de la enfermedad, de enfermedad por reflujo gastroesofágico la asociación que tiene la exposición al ácido con la hipersensibilidad esofágica y podemos observar que en pirosis funcional bien conocemos que es predominantemente hipersensibilidad esofágica. Y la definición de ROMA 4, recordemos que nos refiere que debe cumplir la presencia de ardor o dolor arderoso, ardoroso retroesternal sin alivio de síntomas a pesar de la terapia anticipatoria óptima, ausencia de evidencia de que en la enfermedad o reflujo gastroesofágico o esofagitis eosinofílica es la causa de los síntomas, y también ausencia de trastornos motores esófagos, esofágicos mayores o primarios. Estos deben estar presentes los últimos tres meses, iniciar al menos seis meses antes del diagnóstico, con una frecuencia de al menos dos veces por semana para Roma 4. Actualmente... Eh, hay varias revisiones realizadas por expertos como el doctor Ronnie Fass o el doctor Mathubaesi, quienes nos definen también que en pacientes con un erge demostrado, sea esofagitis, esofago de Barrett o una prueba de pHimetría positiva, y en quienes persiste un ardor retroesternal o pirosis que persiste a pesar del tratamiento con IBP, deben cumplir los criterios de. Eh, tener el manejo a doble dosis, que sea adecuadamente tomado este tratamiento y estar en promedio de dos a tres meses con este tratamiento. En Roma 4, recordemos que la prueba de pH, ya sea con o sin impedancia, una asociación eh, anormal o una exposición anormal a ese esófago de ácido es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y que una, el tiempo de exposición normal, de acuerdo a la asociación de síntomas, será eh, hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional. De la presentación clínica habitual de estos pacientes, los pacientes con pirosis funcional eh, tienen mayor sensibilidad a estímulos mecánicos y químicos, son los típicos pacientes que. Al ingerir agua pueden llegar a percibir incluso esta, estos síntomas, pirosis. Eh, estos pacientes tienen historia más prolongada de pirosis que pacientes con el fenotipo no erosivo. Y eh, fenotipo no erosivo y demostrado que tienen eh, exposición esofágica al ácido anormal. Y es frecuente que tengan sobreposición de, de síntomas con otros padecimientos como dispepsia funcional y síndrome de intestino irritado. Estas pruebas diagnósticas nos ayudan a diferenciar en pacientes que tienen eh, ERNE y pruebas funcionales. ERNE en esta presentación lo definiremos como pacientes que no presentan erosiones durante su endoscopía y que además tienen una prueba de pHimetría positiva que demuestra la exposición esofágica al ácido normal. Las pruebas son estas que enumeramos a, a continuación y que describiremos en las siguientes diapositivas. En endoscopía pues, se realiza, por supuesto, para descartar una etiología anatómica o alteraciones en la mucosa. Entonces, es ideal desde el momento en que se realiza la endoscopía en un paciente con reflujo que no tener opciones. Tomar biopsias para descartar la presencia, por ejemplo, de esofagitis eosinofílica, aunque no tenga disfagia ese paciente. Y sabemos que los pacientes con pirosis, a quienes se les hace endoscopía en, en promedio, el 70% va a ser fenotipo no erosivo y el 30% va a tener esofagitis. Dentro de estos pacientes que se les realice una prueba de pH va a ser anormal, es decir, van a tener exposición esofágica al ácido, el 50% de estos pacientes, los cuales van a tener enfermedad por reflujo no erosivo o hernia, y normal eh, esta exposición esofágica al ácido, y en quienes el índice de síntomas nos va a ayudar a definir si tienen hipersensibilidad por reflujo, aproximadamente el 40% de estos pacientes, y el 60%. De estos pacientes van a tener pirosis funcional. Y de ahí, al hacerles la prueba de pH actualmente el consenso de Lyon nos ayuda a definir los pacientes que van a tener un erge patológico, de pacientes que aquí es que tienen un, una enfermedad por reflujo gastroesofágico fisiológica. Y entonces, este tiempo de exposición esofágica al ácido mayor del 6%, nos ayuda a saber definitivamente qué pacientes tienen un. Eh, erge patológico, además de aquellos que tienen eh, esofagitis COD, estenosis, esófago de Barrett, tenemos de un 4 a, a 6 aquellos pacientes que requieren eh, mayor estudio para poder definir eh, eh, o apoyar si se trata de un erge patológico o fisiológico y aquellos que tienen una, un tiempo de exposición al ácido normal definitivamente son aquellos que tienen menos del 4% ¿qué hacer con aquellos pacientes en zona gris? pues precisamente estas pruebas que vamos a comentar a continuación nos ayudan a definir si un paciente o apoyar el diagnóstico si un paciente cursa con eh, pirosis funcional por ejemplo, con la PHMetría e impedancia, el número de reflujos eh, ya nos entregan en esta actualización o resumen, que si tiene un paciente una prueba con más de 80 reflujos, es un paciente con hernia. En cambio, si es un paciente que tiene menos de 40 eh, reflujos, es un paciente con pirosis funcional. Apoyan el diagnóstico, sobre todo en estos pacientes que se encuentran en zona gris, en una peachimetría ya sea convencional o al, al mismo tiempo con impedancia. Otra prueba que nos ayuda a conocer el promedio de impedancia basal nocturna es aquella que se hace durante 10 minutos por la noche en tres ocasiones y esas separadas por una hora. Por ejemplo, aquí podemos observar que esta impedancia en el esófago distal es de 2.549 ohms. Y entonces en estos estudios donde se ha determinado esta impedancia con estas especificaciones se ha demostrado que los pacientes con pirosis funcional eh, tienen una impedancia más alta a comparación de los pacientes de, eh, que tienen esofagitis o que tienen hernia podemos ver en las figuras eh, del lado izquierdo inicialmente como la impedancia es más alta en los pacientes con pirosis funcional y en la siguiente figura de la izquierda, observemos cómo los pacientes que tienen eh, una variedad erosiva perdón, eh, más del 6% de tiempo de exposición al ácido tienen una impedancia más baja entonces demostrando que los pacientes que tienen menos del 4% de tiempo de exposición al ácido o pirosis funcional tienen una impedancia mayor y entonces este resumen nos dice que una impedancia baja entre 2100 y 2292 ohms eh, nos dice que es un paciente que se trata de eh, hernia su padecimiento y aquellos que sean mayor el tiempo de impedancia de 2292 es pirosis funcional y esto, es todo lo que nos sirva eh, a, para medir la impedancia del esófago, nos habla como un marcador de integridad de la mucosa. Es decir, esta integridad va a estar disminuida, si quieren verlo así, mm. lastimada por esta agresión que sería el reflujo a comparación de los pacientes con pirosis funcional que inclusive se comportan como controles. Otro índice es el de la onda peristáltica inducida por deglución posterior al reflujo. Y observemos aquí está detallado en amarillo un episodio de eh, reflujo, aquí específicamente ácido, y cómo posteriormente disminuye la impedancia al 50% en esta siguiente deglución, marcado con esta flecha roja. Y para sacar el índice que tiene que ser por operador que está realizando el estudio es dividir esta onda peristáltica inducida por degluciones al reflujo, las degluciones que se presenten en el estudio entre el número total de reflujos. Y este índice nos ayuda a discriminar los verdaderos pacientes con ERNE que sería un índice menor del 61% a comparación de aquellos pacientes con pirosis funcional en el que este índice se ha determinado que es mayor del 61%. La impedancia de mucosa esofágica también ha demostrado que puede diferenciar en pacientes con una integridad de la mucosa de aquellos pacientes que no la tienen, como en el caso de pirosis funcional. Recientemente eh, se ha determinado que con esta eh, sonda de balón se ponen tres catéteres de impedancia para poder abarcar lo que es la circunferencia del esófago y eh, observen cómo. Eh, por ejemplo, en esofagitis eosinofílica, en esta figura de la izquierda, la impedancia es baja. La esofagitis eh, continuaría con una impedancia baja, y observen cómo inclusive en los pacientes con eh, pirosis funcional, estos definitivamente tienen una impedancia mayor que los pacientes eh, con un hernia, inclusive demostrado por peachimetría. Y eso ayuda a determinar que también estos pacientes tienen una impedancia de mucosa esofágica mayor comparado a los eh, controles sanos. En cuanto al tratamiento, ¿qué podemos decir? No se ha demostrado beneficio del uso de inhibidores de bomba de protones en estos pacientes, en los pacientes con pirosis funcional. Y hay ensayos controlados aleatorios para neuromoduladores para el tratamiento de estos pacientes. Específicamente los que eh, se han demostrado es la mejoría con nipramina a 25 miligramos al día de la dosis por la noche, demostrado mejoría en la calidad de vida. Floxetina dentro de los inhibidores de recaptura de serotonina. Tegacerot, eh, algunos también con ranitidina, pero el número de sujetos es muy pequeño en, este, en, en estos ensayos. Y también beneficio con melatonina por la noche. Eh, han demostrado que mejoran la calidad de vida en estos pacientes. Recordemos lo importante: hacer énfasis, tratamiento quirúrgico o endoscópico no ha demostrado un beneficio clínico y no deben recomendarse. Hay que evitar estos procedimientos en estos pacientes y bueno nada más para comentar sobre investigaciones adicionales en pirosis funcional por ejemplo el grupo del doctor Daniel Simprin ha demostrado que la inervación de la mucosa esofágica eh, en pirosis funcional se compara a los voluntarios sanos como podemos ver en esta imagen a comparación de los pacientes eh, con eh, hernia que tienen ya demostrado esta es exposición esofágica al ácido y en esta imagen podemos observar la inmunistoquímica en, est, en la figura A, es el ex, eh, pacientes con pirosis funcional que tienen conservado esta inervación de la mucosa esofágica y cómo se encuentra disminuida en la figura B, en los pacientes que sí tienen esta exposición esofágica que ha lesionado la inervación de esta mucosa. Y finalmente, esta investigación que realizamos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que nos habla de los perfiles de expresión génica de citocinas inflamatorias en biopsias de esófago en diferentes fenotipos. En la figura de la izquierda podemos ver la expresión de citocinas inflamatorias en pacientes con esofagitis, eh, demostra, bueno, ya demostrada en el, durante la endoscopía en estas biopsias, y observen como este perfil inflamatorio en barras negras es muy similar al de las barras negras de la siguiente figura que son los pacientes con hernia eh, demostrado por pHimetría, a comparación de los pacientes con pirusis funcional y controles esto nos habla de que pudiera estarse tratando de un perfil inflamatorio que desde endoscopía pudiéramos eh, determinar eh, antes inclusive de, de realizar alguna prueba de piachimetría, pero definitivamente se requieren estudios adicionales eh, de esa actitud diagnóstica. Podemos resumir que la endoscopía eh, se requiere la toma de biopsias, principalmente para descartar otras alteraciones en la mucosa, que el eje demostrado en aquellos pacientes debe de cumplir. Eh, IBPA dosis doble por dos a tres meses para definir que no presentan mejoría y que es un paciente con pirosis funcional sobrepuesta, que la piachimetría sin tratamiento en pacientes con hernia es la sugerida o piachimetría e impedancia con tratamiento en aquellos pacientes con eh, un ERG demostrado y persistencia de los síntomas, que la exposición esofágica al ácido anormal es mayor del 6% y este tiempo se define como normal si es menor del 4%, que la pHimetría impedancia con un índice basal nocturno y el índice de diluciones posterior de peristalsis posterior al reflujo, la impedancia de la mucosa esofágica nos ayudan a conocer esta integridad de la mucosa esofágica también y que pudiera estar presente para definir a aquellos pacientes de difícil diagnóstico y que el tratamiento no es con inhibidor de bomba de protones, no se recomienda cirugía, no se recomienda procedimientos endoscópicos y que hay neuromoduladores como imipramina, floxetina, teacerot y melatonina que cuentan con ensayos clínicos con mejoría en aquellos pacientes con cirrosis funcional. Y que hay nuevos tratamientos nociceptivos y de exactitud diagnóstica que, pues seguramente, sabremos más en los siguientes años. Pues muchas gracias por su atención y gracias por la invitación. De nuevo, muchas gracias por la invitación a exponer nuestro trabajo. Este trabajo se llama Caracterización de la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagástrica en sus diferentes variantes, de acuerdo con la clasificación de Chicago, versión 4.0, y su relevancia clínica. Su servidor, Juan Carlos Valle González, eh, este estudio... Se llevó a cabo en el laboratorio de motilidad del Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México. Iniciamos con el antecedente de la comparación de la clasificación de Chicago versión 3.0 con la versión 4.0 y hacemos énfasis aquí en la tabla eh, sobre la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagástrica. Y comparamos su definición. Vemos una definición muy ambigua con respecto a la versión 3.0, donde básicamente dice de que la obstrucción de tracto de salida consiste en un IRP mediano elevado que no reúne criterios para acalacia tipo 1, 2 o 3, en comparación con la versión 4.0, donde sufre una completa redefinición y eh, hace mención ahora de la persistencia del IRP. Eh, elevado en conjunto con una elevación de la presión intravolus el IRP elevado va a ser en decúbito o en pacientes eh, erguidos eh, con presencia normal de peristalsis y con asociación de síntomas de disfagia o dolor torácico además de esto vemos que se agrega también la clasificación de sus variantes Aquellos pacientes que tienen criterios de obstrucción del tracto de salida, pero también se asocia con algún tipo de trastorno motor como que reúne características como motilidad esofágica inefectiva, que tenga características hipercontráctiles o espásticas, o incluso aquellas que no tengan ninguna alteración del peristaltismo, la cual suele ser la norma. Por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos manométricos de, la, de dos diferentes variantes. Y vamos a hacer énfasis, por ejemplo, en la que no tiene evidencia de alteraciones de peristaltismo, porque suele ser la más común. Y aquí, pues, podemos observar el, el peristaltismo normal con un DCI dentro del rango normal, con una latencia distal arriba de 4.5. Sin embargo, presenta un IRP elevado. En este caso, es reportado 19.3. Sabemos que ahora los nuevos valores de corte son a partir de 12 milímetros de mercurio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues caracterizar a los pacientes diagnosticados con obstrucción del tracto de salida mediante manometría por alta eh, resolución, previamente, ahora con la clasificación de Chicago versión 4.0, aplicando estos nuevos criterios y además evaluar su relevancia clínica. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? Pues fue un estudio de cohorte retrospectivo unicéntrico, como mencioné, llevado a cabo en el laboratorio de motilidad, eh, de los pacientes que fueron sometidos a una manometría de alta resolución entre el 2017 y el 2020, previo a la nueva clasificación de Chicago eh, versión 4.0, y en esta ocasión aplicando, junto a estos valores manométricos tomados previamente, los nuevos, eh, las nuevas definiciones de la versión 4.0. Se utilizó una prueba de chi cuadrado para variables categóricas y los pacientes que obtuvimos pues fueron a base de, de, de la base de datos del laboratorio y algunos datos del expediente clínico. Los resultados nos reflejó, pues primero empezamos con las características demográficas y manométricas. Identificamos... Una muestra de 95 pacientes en ese lapso de tiempo donde hubo un predominio de mujeres en un 69% y aproximadamente una edad media de 55 años. Vemos que en nuestra muestra solo aparecen dos tipos de variantes, siendo la OTS con motilidad esofágica inefectiva y la que no presenta ninguna alteración del paristaltismo, las más frecuentes. Eh, dentro de los síntomas esofágicos, eh, que tomamos en cuenta fueron disfagia y dolor torácico o ambos de manera concomitante donde la disfagia eh, predominó más que el dolor torácico. Ahora, comparando eh, la presencia de síntomas eh, relevantes en los pacientes eh, o en las dos variantes que se reflejaron en nuestra muestra. Pues tenemos a los pacientes con obstrucción del tracto de salida con MEI y la obstrucción del tracto de salida sin alteración del peristaltismo, donde la disfagia fue el, el síntoma claramente predominante eh, en, en, en los dos grupos. Sin embargo, la disfagia sólidos y líquidos fue la, la característica o las, los síntomas relevantes con eh, peso estadísticamente significativo en comparación con nosotros que no tuvieron. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos mencionar de nuestro trabajo? Pues hubo un franco predominio de obstrucción del tracto de salida con motilidad esofágica inefectiva, la cual fue significativa, eh, clínicamente significativa por la presencia de disfagia en un porcentaje alto de estos casos. Y eh, estos pacientes... Eh, se debe considerar que en estos pacientes con diagnósticos previos a la, a la clasificación de Chicago versión 4.0 requieren y deben tener eh, un importante seguimiento clínico y manométrico porque pueden progresar a trastornos motores mucho más relevantes. Muy buen día a todos. Agradezco a los organizadores del curso por invitarme a participar con ustedes con este tema que son las nuevas modalidades para la evaluación de la función esofágica. Y además agradezco a la mesa directiva de la AMG por permitirme participar en esta ocasión. Comenzaré con, a, con decirles que declaro no tener conflictos de interés para dar esta presentación. Y bueno, cuando uno habla o nos dice nuevas tecnologías para la evaluación de la funciones esofríca, se nos viene a la mente primeramente el endoflip, ¿no? Hablaré de las dos técnicas nuevas que actualmente se utilizan y clínicamente están probadas para evaluar la función esofágica y luego, luego hablaré de tres técnicas experimentales. Para comenzar, pues el endoflip es este módulo que tiene este, este aparatito donde conectamos esta sonda que al final de la sonda tiene este balón. Este balón que es infinitamente complaciente, que quiere decir que uno le puede meter bastante líquido dentro del balón y este balón se distiende. A este balón lo infundimos con una solución salina que tiene una conductividad ya conocida. De esta manera, los sensores que hay dentro de impedancia, que en total son 16 en el balón, nos ayudan a medir la impedancia intraluminal y el área de sección transversal. Además de estos anillos o sensores de impedancia, el endoflip tiene un sensor dentro de presión de estado sólido, tiene un puerto para la infusión de líquido salino con conductividad preestablecida. Y tenemos dos, dos este, catéteres o dos tipos de sondas de endoflip, la EF325, que es de 8 centímetros, y la F322, que es de 16 centímetros. La diferencia es triva, en que la de 8 centímetros solo sirve para medir la distensibilidad, y la de 16 centímetros sirve para medir la distensibilidad y la peristalsis del cuerpo esofágico. Cuando hablo del endoflip, hablamos de esta sonda que, como les comenté, se coloca a través del esófago pasamos la unión esofagástrica, dejamos dos sensores abajo, dos sensores en la unión y el resto de sensores en el S2 y S3 del esófago, los sensores que están en el cuerpo del esófago nos sirve para medir la contractilidad del cuerpo del esófago como podemos ver en esta imagen y los sensores que se encuentran en la unión nos sirve para medir la distensibilidad de la unión esofagástrica. Estoy seguro que todos los que nos dedicamos a ver, a hacer motilidad cuando vemos estas contracciones repetidas anterogradas, nos remembran o nos recuerdan a la a la peristalsis que vemos en la manometría. La diferencia estriba es que en la manometría medimos presión, mientras que en, la, en el endoflip medimos cortes o zonas de sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? A un color más intenso o más vivo, presenta una menor, una menor corte o una menor sección transversal en el esófago, lo cual quiere decir que un color rojo significa que está contraído y un color azul significa que hay, que hay una de sección transversal bastante amplia. A diferencia de la manometría donde medimos peristalsis primaria, esta es una peristalsis inducida por distensión o mejor conocida en fisiología humana como peristalsis secundaria. Además de medir esto, podemos medir la distensibilidad de la unión que toma en cuenta la presión y el área de sección transversal, hablándonos de qué tanto se puede abrir la, la unión esofagogástrica comparado con la integridad de relajación que medimos en la manometría de alta resolución. El FIBA, al igual que la manometría, tiene un protocolo bien establecido. La diferencia mayor es FIBA, en que el endoflip de 16 centímetros nos sirve para medir peristalsis y la distensibilidad se mide a 60 mililitros, comparado con la sonda de 8 centímetros, que la distensibilidad se mide a 40 centímetros. La peristalsis del cuerpo esofágico la podemos dividir en esas contracciones repetidas retrógradas que se supone que son la peristalsis normal, las contracciones repetidas retrógradas que son anormales, podemos ver anterógradas y retrógradas su mismo volumen, esta contracción disminuida o desorganizada y ausencia de peristalsis, en el endoflip de 16 centímetros. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues sabemos que una medida definitivamente anormal es una distensibilidad baja. Tal vez es el parámetro más importante actualmente conocido, la distensibilidad. Una distensibilidad menor de 2 milímetros cuadrados sobre milímetros de mercurio es definitivamente normal. ¿Y qué sabemos que es definitivamente normal? Una distensibilidad mayor de 3, una unión o una medida o un diámetro de la unión mayor a 18 milímetros y la presencia de contracciones repetidas anterógradas. Actualmente el endoflip tiene dos utilidades. La utilidad diagnóstica, ¿en qué casos? Pues sobre todo cuando hablamos de acalacia. Cuando hablamos de acalacia, el endoflip tiene utilidad diagnóstica, ya que el 97% de los pacientes que tienen acalacia tienen una distensibilidad menor de 2.8 milímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una apertura adecuada de la unión. Si esta se acompaña de peristasis del cuerpo esofágico, los expertos opinan que este paciente inclusive se podría clasificar ya como calasia sin necesidad de hacer una manometría de alta resolución. Por el momento esta sugerencia la debemos de tomar con reserva. Respecto a la utilidad para trastornos obstructivos de la unión esofagástica, como pueden ver en esta tabla, un índice de distensibilidad menor de 3 milímetros cuadrados presenta retención del bolo, como podemos ver en esta imagen. Los pacientes que tienen una distensibilidad baja... La mayoría, que son los puntitos negros, presentaban retracción del bolo bo en, en el esofagograma cronometrado. ¿Qué significa? Que la, que, el, que la cantidad o el, en la columna de vario no disminuía al pasar el tiempo en el esofagrama de vario. La utilidad terapéutica del endoflip estriba en los tratamientos que, se, que son dirigidos a disromper la, algún tipo de esfínter. Por ejemplo, cuando hablamos de la miotomía del cricofaringio, como pueden ver en este estudio, en aquellos pacientes que tenían miotomía, que tenían este divertículo de Senker y que se les tenía que hacer una miotomía del cricofaringio, se compararon con pacientes controles. Como podemos ver, los pacientes que tienen divertículo tenían hipersensibilidad del, del, del cricofaringio, como ya es muy bien conocido, con una distensibilidad de 3.8 comparado con los controles que tenían una distensibilidad de 7.6. A los pacientes se les trató y se catalogó como buena respuesta, o se esperaba que hubiera un aumento de 2.2 en la miotomía. Aquellos pacientes que no tuvieron este aumento de la distensibilidad posterior a la miotomía requirieron miotomía complementaria, alcanzando una, un aumento de la distensibilidad de 2.2 y con esto teniendo una mejoría sintomática. ¿Qué significa esto? Que el endoflip nos puede ayudar a calibrar la miotomía del clicofaringio para tener una respuesta adecuada en un solo tratamiento sin necesidad de hacer otro tratamiento, simplemente midiendo la distensibilidad. Si logramos un aumento de 2.2 en la distensibilidad, se puede tomar como un tratamiento exitoso y los pacientes van a responder. Respecto al tratamiento de acalacia, también nos sirve para calibrar el tratamiento de la acalacia. Como puedes ver, las acalacias previo a la miotomía, todos tienen una distensibilidad baja, en este caso menor de dos. Después del tratamiento hay una mejoría sustancial de la miotomía. ¿Por qué decimos que nos sirve para calibrar? Porque aquellos pacientes que alcanzan una distensibilidad entre 4.5 y 8.5 tienen una escala de ECAR baja, o sea, no tienen disfagia postquirúrgica y tampoco tienen tanto reflujo. Comparado con aquellos pacientes que tienen menos de 4.5, tienen un ECAR mayor con más frecuencia, y los que tienen más de 8.5 tienen un GERQ elevado con mayor frecuencia. Lo cual quiere decir que si nos pasamos de este parámetro, el paciente puede quedar con disfagia o con bastante reflujo postquirúrgico. Por, por eso decimos que nos puede ayudar a calibrar la miotomía en la calasia. Respecto al tratamiento de los pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida, como pueden ver, aquellos pacientes que tienen una distensibilidad normal, que quiere decir una distensibilidad mayor de 2.8, responden al tratamiento conservador y la mayoría no tienen un, una obstrucción radiológica. Quiere decir una obstrucción radiológica que en el esofagograma cronometrado observamos una retención de la columna de vario. Es por eso que este estudio es bastante importante en aquellos pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida. Inclusive, como ustedes lo pueden corroborar en la nueva clasificación de Chicago, ya viene sugerido que un paciente que tiene por manometría obstrucción del tracto de salida, tenemos que hacer esofagograma cronometrado endoflip este estudio, por este estudio es que viene esta sugerencia, y aquellos pacientes que tienen una obstrucción del tracto de salida por manometría y tienen menos de 2.8 de distensibilidad, mejoran con tratamientos iguales que a que quiere decir, a disromper o romper el esfínter esofágico inferior. Y bueno, ya les hablé mucho en dos ocasiones del esofagograma cronometrado, yo sé que no es un estudio nuevo, pero es un estudio viejo que se ha convertido en un buen estudio, Actualmente lo pedimos con más frecuencia. Yo no recuerdo en mi residencia haberlo pedido mucho. Actualmente es un estudio que pedimos con bastante frecuencia. ¿Y que es un estudio de esofograma de vario cronometrado? Es un estudio donde al paciente se le da su sulfato de vario de 100 a 250 mililitros. Se le da deglutir esto en 15 a 20 segundos y después tomamos radiografías al 1, 2 y 5 minutos. ¿Cómo se interpreta este estudio? Los individuos sanos, la mayoría en un minuto, vacían totalmente el esfago, pero no todos. Pero. En, en cinco minutos, todos los pacientes vacían, lo es por eso que decimos que hay que medir la columna cinco minutos. En pacientes con acalasia se interpreta como una mejoría del 50% de la columna. Si el paciente se le hace un tratamiento para acalasia y tiene una columna de ocho y después de la miotomía tiene una columna de vario, podemos decir que el paciente mejoró. Pero bueno, se debe considerar normal en cualquier paciente si después de cinco minutos hay una columna mayor de cinco centímetros, como lo pueden ver aquí se toma la base de la columna de vario, se toma donde termina el nivel vario y se mide. Si esta columna mide más de 5 milímetros, definitivamente hay una alteración en el vaciamiento del esófago y típicamente estos pacientes tienen una distensibilidad de puntos, menor de 2.8. Y bueno, les he estado hablando mucho del área de sección transversal y cada vez esta medida toma mayor interés y lo podemos ver en este estudio que se presentó apenas en la DW de, de este año, donde aquellos pacientes que tenían... Disfagia funcional se les midió la admitancia. ¿Qué es la admitancia? La admitancia es lo contrario de la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a la corriente. Es muy similar a la resistencia, pero esta tiene magnitud, la admitancia. La, la impedancia tiene magnitud. Y la admitancia es lo contrario a la impedancia. Esto que habla de la facilidad que ofrece un tejido, un paso de corriente. Lo importante es que la admitancia. Es directamente proporcional al área de sección transversal, o sea, prácticamente la admitancia mide lo mismo que el endoflip, el área de sección transversal. Y como podemos ver en este estudio, les puedo ejemplificar, pueden ver esta línea basal de impedancia. Cuando la impedancia disminuye, es porque el bolo del alimento está pasando, lo cual quiere decir que el esófago está distendido. Si uno midiera la admitancia aquí, la admitancia subiría, lo cual habla del área de sección transversal. Después podemos ver que la impedancia sube al contrario es el esófago, lo cual quiere decir que la área de sección transversal disminuye. Y si tuviéramos aquí una línea de admitancia, esta disminuiría porque es lo contrario a la impedancia. Entonces, por eso que se dice que la admitancia es inversamente proporcional al área de sección transversal. Es directamente proporcional, perdón. Y en este estudio, con 27 pacientes asintomáticos y 27 pacientes con disfagia funcional, se le, mo se le mostraron los trazos de admitancia a una computadora. ¿Qué hizo la computadora? Primero hizo deep learning. ¿Qué quiere decir? Esto es un proceso en el cual una computadora realiza tareas similares a las que realizamos los humanos. Por ejemplo, diferenciar una imagen de un gato. ¿Qué se hace? Se le enseña a la computadora muchas imágenes de gatos y la computadora busca datos en estas imágenes, coincidencias de patrones, clasifica los datos, optimiza funciones, hace aproximaciones, cuantifica vectores y agrupa. De esta manera es una red neuronal artificial. Aprende a diferenciar una imagen, por ejemplo, de un gato. Y un machine learning que hace que tenga esto memoria. ¿Qué quiere decir? Que recuerde a largo y a corto plazo estos datos. De esta manera, una computadora es capaz de diferenciar una imagen de un gato y en este caso es capaz de diferenciar los trazos de admitancia. Y como podemos ver, los trazos de admitancia son diferentes en un paciente normal a un paciente con disfagia funcional. Y las pacientes, cuando, las computadoras cuando les montaban el trazo de, de disfagia funcional eh, podían reconocer el patrón de admitancia en 99% de los casos y 92% con valor predictivos positivos. ¿Qué concluyen los autores? Que la clasificación basada solamente en admitancia muestra un gran poder de discriminación entre grupos normales y disfragia funcional. Es importante este estudio porque en Chicago siempre hemos hablado de presión y parece que esta medida del área de sección transversal y la admitancia comienza a tomar mucha importancia, lo podemos ver tanto en el, en el endoflip como en este estudio, otros dos estudios que se han utilizado para valorar la función esofágica es el ultrasonido esofágico, en el cual podemos medir el grosor de la capa muscular, el cual puede ser diferente en aquellos pacientes con trastornos espásticos o con acalacia, y también se puede medir el Doppler de la, de la muscular del esófago, lo cual nos habla del riego de la muscular del esófago y en pacientes con dolor torácico. Podemos ver que hay isquemia y puede explicar el dolor torácico en estos pacientes. Estas dos... Estas dos eh, tecnologías solamente actualmente están disponibles para investigación, no las tenemos para el uso clínico y sería un poco difícil de tener un consenso de interpretación actualmente. Entonces, en estos 15 minutos que me dieron para hablarles de, los, de las nuevas modalidades para evalu, evaluar la función esofágica, ¿qué podemos concluir? Que el endofri es una herramienta novedosa que nos permite evaluar la motilidad y la resistencia durante la endoscopía. Actualmente tiene utilidad diagnóstica y terapéutica. Toma en cuenta parámetros diferentes a la manometría. El esofagograma con vario cronometrado tiene una utilidad probada solamente en los trastornos obstructivos y correlaciona bastante bien con el endoflip. Y el ultrasonido y el doble de esofágico actualmente son herramientas experimentales que solo se deben de utilizar para investigación clínica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy el doctor Gonzalo Torres Villalobos y les voy a presentar el trabajo caracterización antigénica del músculo del esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia. Este es un trabajo hecho en el departamento de cirugía, de inmunología, de gastroenterología y patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Intuición, Salvador Subirán, en conjunto con eh, la Universidad de Lobaina, con el doctor Opendaker. Sabemos que la calasia es un trastorno en el cual hay pérdida de las neuronas del plexo mientero del esófago y que la respuesta inflamatoria principalmente autoinmune causada por la exposición de diversos antígenos tisulares puede contribuir y perpetuar a la fisiopatología de esta enfermedad. El objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar en el músculo del esfínter esofágico inferior tanto las preotroformas de la eh, metaloproteína MMP9 como las proteínas autoantigénicas asociadas a esta metaloproteína y en el suero de pacientes con acalacia ver cuál es el perfil de, anti, de anticuerpos antiplexo mientérico que están asociados. Este fue un estudio ciego en el cual el que evaluó los cortes y los datos no tenía conocimiento de los diagnósticos, en el cual había tres grupos. 36 pacientes con acalasia, 6 pacientes con obstrucción al flujo de salida de la unión esofago gástrica y 16 donadores de trasplantes que son considerados como individuos sanos, en los cuales previo consentimiento se obtuvo eh, en un fragmento del músculo del esfínter esofágico inferior. Eh, en el músculo del esfínter esofágico inferior de estos grupos se evaluó. La arquitectura del tejido mediante tinción de hematoxilina y osina, la extensión de la fibrosis mediante la tinción de rojo cirio, la presencia y cantidad de células ganglionares, así como células de cajal, y la presencia de GAD65, PNMA2, eh, S100, sustancia PI, la metaloproteasa MMP9, todo esto mediante inmunohistoquímica. En el suero de los pacientes se evaluó mediante inmunoblot la presencia de anticuerpos antineuronales como antificina, anfificina, CB2, PNMA2 y también llamado MA2TA, antígenos onconeurales como RI, YO y HU, y además Recoverina, SOX1, titina, SIC4, GAT65 y TR. Como vemos en esta tabla, no hubo diferencias demográficas significativas entre los grupos. Y cuando vemos la arquitectura, teñidamente mediante eh, hematoxilina y osina, vemos que en el grupo de acalacia hay un infiltrado inflamatorio, linfoide y mieloide importante que no se presenta ni en los donadores de trasplante ni en la obstrucción funcional. Es decir, en acalacia hay. Bastante más inflamación. Si vemos aquí en una tinción para la fibrosis, vemos también que en la calasia hay considerablemente más fibrosis, es una fibrosis extensa comparado con los donadores de trasplante y la obstrucción funcional. Todo esto con una diferencia significativa. Desde el punto de vista de la MMP9, en sus dos isoformas, que lo que nos marca es este recambio importante de matriz extracelular y vemos que hay significativamente un aumento en la expresión de esta metaloproteína en acalasia comparando tanto con el control de trasplantes como las células o más bien en obstrucción funcional desde el punto de vista de la presencia de células ganglionares identificadas mediante BIP y de las células de Cajal mediante C-KIT vemos como eh, para las células ganglionares la densidad de células ganglionares en acalacia y obstrucción funcional es significativamente menor que las que hay en un donador de trasplante considerado como sano, y a su vez también las células de Cajal, y como podemos ver en las gráficas, están significativamente en menor cantidad. Desde el punto de vista de la expresión de GAD65 y PNMA2, que normalmente en el tejido sano, del esófago no debe haber expresión ni de gas 65 ni de PNMA2 como lo podemos ver en el lado izquierdo que es el donador no hay presencia de estos vemos que en la calacia y obstrucción funcional si sí hay expresión sin embargo esta expresión es ectópica porque en el esófago no debería producirse entonces esto podría ser debido al daño y la reparación asociados a la respuesta autoinmune, y estas podrían ser proteínas de reparación temprana, productos de degradación o incluso de síntesis de proteína de NOVA. Desde el punto de vista de la S100 y la sustancia P, que son marcadores de fibras nerviosas, vemos cómo hay significativamente una menor expresión en acalasia y obstrucción funcional respecto al control denodador de, de trasplantes, y eh, también en sustancia P se ve esa diferencia. Aquí podemos ver cómo eh, GAT-65 y PNMA2 están significativamente elevados en acalacia comparados con obstrucción funcional y donadores, mientras que recoverina N y yo están elevados principalmente en obstrucción funcional. Eh, en conclusión, la expresión tisular de GAT-65 y PNMA2 está asociada con la presencia de autoanticuerpos en sangre contra estas proteínas. Y por esto sugerimos que ambas proteínas, que han demostrado ser el sustrato de la metaloproteína 9, pueden ser los autoantígenos que desencadenan la autoinmunidad en la calacia. Muchas gracias. Muy buenos días. Soy el doctor Carlos asensio médico internista y gastroenterólogo. Tengo el honor de presentar en la Semana Nacional de Gastroenterología el título. Características manométricas de la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica, clínicamente relevante y no relevante, con pruebas provocativas de acuerdo a la clasificación de Chicago versión 4.0. La frecuencia de la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica varía entre 11 y 15 en los diferentes estudios de manometría esofágica de alta resolución. Cuando la presión de relajación integrada está elevada en la manometría de alta resolución, pero los parámetros de contractilidad o presurización no cumplen con los criterios de algún subtipo de acalasia se si alcanza el diagnóstico manométrico de obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica con base a los nuevos criterios manométricos de la clasificación de Chicago versión 4.0 para la obstrucción del tracto salida a la unión esofagogástrica, se debe hacer el diagnóstico diferencial entre clínicamente no relevante y relevante, siendo este último con la asociación de síntomas de disfagia esofágica y o dolor torácico no cardíaco durante la realización de manometría de alta resolución se debe incluir actualmente las pruebas adicionales como el reto de diluciones rápidas ya que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica el objetivo de este estudio fue evaluar las características manométricas de obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica clínicamente relevante y no relevante utilizando las pruebas provocativas de acuerdo a la clasificación de Chicago versión 4.0 Dentro de los materiales y métodos es un estudio ambispectivo transversal de pacientes evaluados en el laboratorio de motilidad gastrointestinal del Hospital Juárez de México que consultaron por disfagia esofágica o dolor torácico, comprendido del 1 de enero del 2018 al 31 de mayo del presente año. Y acá tenemos los diferentes criterios de exclusión que utilizamos en este estudio. Se analizaron lo que es la presión de relajación integrada, la latencia distal, la contractilidad integral distal en comparación con los valores medios de las 10 de ilusiones. Y se reclasificaron los trastornos motores esofágicos de acuerdo a la clasificación de Chicago versión 4.0 en sedestación, ya que en decúbito supino se ha visto en los diferentes estudios que puede dar falsos positivos para obstrucción del tracto salida a la unión Y se utilizó el equipo de Metronic. Se incluyó el reto de ilusiones rápidas para evaluar. El, el IRP y el reto de tragos múltiples para evaluar la reserva peristáltica se estableció una P menor de 0.5 como estadísticamente significativa. Dentro de los resultados se incluyeron a 648 pacientes, de los cuales únicamente el 11.6% cumplieron, cumplieron criterios para obstrucción del tracto salida a la unión esofagogástrica. Y se excluyó un caso por presentar patrón de pan en el reto de ilusiones rápidas. Como vemos en la tabla, en total fueron 75 pacientes que se analizaron en el estudio predominando el sexo femenino en 68% con una mediana edad de 51 años, el tipo de síntoma que predominó fue dolor torácico en un 60%, seguido por disfagia esofágica en un 58.7% dentro del tipo de peristalsis esofágica en la obstrucción del tracto de salida fue normal el 49.3% seguido de motilidad esofágica en efectiva en un 44% y el tipo de unión que predominó fue el tipo de uno en un 52% dentro de los múltiples tragos rápidos y el patrón de onda manométrica presentaron reserva peristáltica en un 48% de los casos y fue clínicamente relevante la obstrucción del tracto de salida en un 76% de los casos. El subtipo de obstrucción del tracto de salida de la unión esofagástrica predominó. En el grupo que fue clínicamente relevante, la asociación de motilidad esofagígena efectiva, seguido de la no asociada alteraciones de la peristalsis. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Asimismo, los pacientes clínicamente relevantes se observó reserva peristálsica en 77.8%, con una elevación de la presión intervalo en 75%, tampoco fue estadísticamente significativo. Lo que llama la atención de esta tabla número 2 es que los parámetros que se analizaron entre clínicamente relevante versus las pruebas provocativas únicamente en el reto de ilusiones rápidas, fue predominante lo que es el, R, el IRP mayor de 8 milímetros de mercurio en los pacientes clínicamente relevantes en un 77.9% versus un 22.1% en los no relevantes, siendo comparado con menor de 8 milímetros de mercurio estadísticamente significativo entonces este hallazgo fue el más relevante encontrado el IRP mayor de 8 milímetros de mercurio en el reto de ilusiones rápidas en relación a la obstrucción de tracto de salida clínicamente relevante versus no relevante y se incluyeron en este estudio una corte de pacientes durante tres años sin embargo aún así fue baja la frecuencia siendo la mayoría clínicamente relevante los diagnósticos y por lo tanto se debe dar un seguimiento y tratamiento una limitante de este estudio es que solo se analizó en un centro de referencia ya que las demás variables que se analizaron no fueron estadísticamente significativas se debería de hacer un estudio multicéntrico. En conclusión, en nuestro estudio encontramos que la única característica manométrica que puede discriminar la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagástrica clínicamente relevante versus no relevante es la presencia de IRP elevado durante el reto de degluciones rápidas. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Desafortunadamente vamos ya retrasados en el tiempo y se han presentado varias inquietudes a través de la audiencia en el chat de preguntas y respuestas, así que les voy a pedir a los ponentes que nos contesten de manera muy puntual para abarcar hasta donde sea posible. Un saludo a todos a la distancia y empiezo con el doctor Genaro. Hay una pregunta de la audiencia y quieren saber su opinión sobre... El tratamiento con imipramina en el esófago en martillo neumático. De acuerdo, es una pregunta muy válida y muy interesante, dado que este tipo de medicamentos se emplean para el control sintomático de la condición, Esa es su primera instancia. Desde, ese, desde la perspectiva de tratar de mejorar el síntoma y la calidad de vida del enfermo pudiera ser aceptable en un momento dado. No obstante, no ha sido evaluado adecuadamente si tiene una incidencia en, la, pues en los parámetros eh, manométricos o en los hallazgos. No, evidentemente, eh, ante lo nuevo y reciente de esta condición, pues son cosas que creemos que tenemos que evaluar en estudios o, por lo menos, en series de casos adecuadamente. Eh, veo, no veo por ahí a la doctora Sofi. Está por ahí Sofi. Le preguntan. Eh, sobre si las, en respecto a las pruebas provocativas, Sofi, si hay todavía papel o hay espacio para el hidrofonio, si se utiliza todavía el hidrofonio en pruebas provocativas esofágicas. No tenemos disponibilidad, ese es el problema. Y hay alguna, eh, fuera de la disponibilidad, ¿todavía tiene algún papel? Ya comentamos que hay que descartar causa cardíaca de dolor torácico, la prueba con IBP, si esta está negativa, endoscopía con toma de biopsias, negativa pH y manometría para diagnosticar dolor torácico funcional. Correcto. Eh, para la doctora Mónica, la audiencia pregunta, eh, los pacientes con reflujo anormal pueden quedar con hipersensibilidad esofágica luego de tratamiento médico-quirúrgico. ¿Esta hipersensibilidad puede explicar? ¿La presistencia sintomática? Así es, doctor. Gracias por la pregunta. Y no nada más los pacientes con una exposición esofágica al ácido anormal, sino inclusive aquellos con esofagitis, aquellos con eh, vaya un erge demostrado por eh, alteraciones en la mucosa. También después del tratamiento, después de la cicatrización eh, de estas erosiones, puede haber una hipersensibilidad de fondo entonces por eso a estos pacientes que persisten con síntomas en el caso de tener eh, hallazgos en la mucosa se les sugiere hacer el estudio de pH metría con tratamiento para ver eh, casos de erge refractario y sí definitivamente en estos pacientes que sí tienen demostrada la mejoría con ivp Posterior, eh, está demostrado que requieren tratamiento de esa hipersensibilidad después de cirugía o después de, eh, de o que una cirugía que haya estado bien justificada previamente, desde luego, y que eh, persistan con síntomas. Sí, doctora, la respuesta es sí. Correcto. Luis, hay un, un par de preguntas para ti. Eh, nos preguntan si se hacen pruebas de provocación farmacológicas durante el protocolo de endoflip. Y la segunda pregunta es si están estandarizados el nivel de sedación y los fármacos que se utilizan durante el procedimiento. Y preguntas muy, muy interesantes. Este, respecto a la primera, no, actualmente no se utiliza ninguna prueba provocativa ni se utiliza ningún fármaco. Y a, la segunda prueba, a la segunda pregunta, sí, solo se utiliza propofol. Recuerden que tanto los opioides como los, las benzodiazepinas pueden alterar la función esofágica. Entonces, sí, efectivamente hay que tener cuidado con lo que se cede al paciente. Eh, actualmente se permite que se ceden con propofol solamente para poder hacer un estudio adecuado de la, de la motilidad esofágica. Hay varias preguntas para nuestros ponentes de trabajos libres. Desafortunadamente estamos ya sobre el tiempo, pero yo quisiera, eh, además de que me comprometo a pasárselas personalmente para que contesten en corto a quienes hicieron las preguntas, que los tenemos identificados por el chat, yo quisiera primero felicitar a las instituciones que hicieron esos trabajos. Eh, eh, de investigación, pero además recordar que Chicago 4, 4 fue en, en, en gran parte los avances que se han hecho en Chicago 4 es promover la investigación colaborativa. Y aquí hemos visto, eh, pues, al menos tres trabajos de tres instituciones importantes en México. Y yo los convoco y los convino a que hagan esa investigación colaborativa que será de mucha utilidad para el conocimiento de, de estos trastornos en nuestro país. Les agradezco muchísimo a los ponentes eh, y a, también a los investigadores que presentaron sus trabajos. Y desafortunadamente, por cuestión de tiempo, tenemos que dar paso a la excelente conferencia magistral del doctor Ronnie Fass. Que la disfruten, felicidades y un saludo a la distancia. Hola, My mi nombre es... Ronnie Fass. Voy a hablarles del tema nuevos tratamientos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico más allá de los inhibidores de la bomba de protones. Estas son mis declaraciones de conflictos de intereses. Antes de hablar acerca de los nuevos tratamientos, hablemos un poquito acerca de la manera en que hemos abordado el tratamiento de los pacientes con ERGE. Y yo diría que la mayoría de nosotros abordábamos a los pacientes de manera empírica. Esto significa que Tratábamos a los pacientes que se presentaban con nosotros con síntomas que parecían tener ERGE y utilizamos la respuesta al tratamiento tanto como un diagnóstico como una terapia. Esto es, si el paciente respondía al tratamiento antirreflujo, pues eso significaba que el paciente tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE. Pero recientemente empezamos a ver una nueva ola de ideas de abordajes que consiste en que en lugar de tratar a los pacientes con ERGE empíricamente hay que intentar dar tener un abordaje o un manejo más individualizado y dirigido. La idea es identificar desde el principio cuál es el fenotipo de paciente con ERGE que tenemos frente a nosotros utilizando diversas pruebas. Y a partir de ello se puede iniciar un tratamiento más individualizado y dirigido. Y creo que a fin de cuentas la idea detrás de este abordaje es disminuir el número de pacientes que se presentarán más adelante con nosotros con lo que llamamos ERG refractaria. Como mencioné, este hacer la fenotipificación requiere realizar algunas pruebas, como las que se muestran en la diapositiva, esto antes de iniciar el tratamiento. Y a partir de los resultados de estas pruebas, se puede conocer y caracterizar el fenotipo del paciente y se puede iniciar el tratamiento adecuado. Este es un estudio reciente que se publicó el año pasado en Clinical Gastroenterology and Hepatology. Son los fenotipos propuestos. De la ERGE es algo sumamente interesante porque van más allá de los fenotipos tradicionales de ERGE, que son enfermedad por reflujo no erosivo, esofagitis no erosiva y esófago de Barrett. También incluyen los trastornos esofágicos funcionales como la hipersensibilidad al reflujo y la pirosis funcional. Estos otros son fenotipos de la ERGE refractaria. Se han identificado nueve de ellos y esto lo hizo un grupo de expertos. Y el estudio se publicó en American Journal of Gastroenterology hace algunos años. La mayoría de estos fenotipos de en el panorama de eje refractario se asocian con un traslape, con algún trastorno esofágico funcional. Este es el fenotipo número 9, el último que se identificó. Es el caso en que todas las pruebas son negativas y, desde luego, este fenotipo es parte del grupo de pirosis funcional. Si ustedes conocen este fenotipo, pues pueden ofrecerle al paciente lo más adecuado, que serían neuromoduladores o algún tipo de intervención psicológica como terapia cognitivo-conductual, o bien se puede hacer alguna otra intervención psicológica y medicina alternativa y complementaria. Tenemos aquí un listado de las intervenciones inadecuadas. Cuando hablamos acerca del tratamiento, más allá de los inhibidores de la bomba de protones, es necesario recordar cuáles son las necesidades insatisfechas actualmente en el tratamiento de la ERGE. Este es un trabajo publicado hace ya seis años, sin embargo, las necesidades insatisfechas que se mencionan todavía están con nosotros. Y quizás podríamos agregar después del número 13, después de ERGE Post Cirugía Bariátrica. Podríamos incluir como número 14, ERGE post-poem. Podemos de nuevo ver la lista y vemos que hay muchos escenarios clínicos en la ERGE que siguen esperando mejores opciones terapéuticas. Vamos a iniciar con el compuesto IW3718. Era un compuesto sumamente prometedor. El primer trabajo resumió los resultados de fase 4. Se publicó el año pasado en Gastroenterology. Este producto es un secuestrador o quelante de ácidos biliares de liberación prolongada con retención gástrica. El nombre es colesevelam. El principal efecto de este compuesto era unirse a los ácidos biliares con el fin de disminuir la cantidad de reflujo por ácidos biliares. Todo esto se basó en estudios que determinaron que el reflujo de ácidos biliares podría jugar una función como causa de los síntomas residuales en los pacientes con ERG y podría ser responsable de la ERG refractaria. El estudio de fase 2, como pueden ustedes ver aquí los resultados, viendo el puntaje de severidad de pirosis semanal y el puntaje de frecuencia de regurgitación semanal, particularmente la dosis alta de 1500 miligramos, sí mostró una mejoría significativa en comparación con el placebo, esto durante ocho semanas de tratamiento. Desafortunadamente, el estudio de fase 3 no fue tan positivo como el de fase 2 y este producto ya no se siguió desarrollando. No hay ninguna duda de que los nuevos compuestos que podrían marcar una diferencia en el panorama de la ERG son los bloqueadores del ácido que compiten por el potasio. Todos son inhibidores enzimáticos competidores, se llaman PCAPs por su abreviatura. Algunos ya están aprobados en algunos países del mundo y tienen una... tienen características farmacocinéticas singulares como las que se muestran en la diapositiva. Tienen una vida media plasmática muy prolongada, son estables en ácidos, tienen alta acumulación en el canalículo de la célula parietal, tienen una tasa de disociación muy lenta y muy importante, se metabolizan primordialmente a través del citocromo P3A4O5. Eso se traduce en las siguientes farmacodinamia, esto es, tienen un inicio de acción muy rápido, un control del ácido sumamente potente y este potente control del ácido es duradero pero porque se observa durante 24 horas les muestro aquí una lista de los diferentes PCAPs. Algunos de ellos todavía están en desarrollo, pero algunos como Revaprasan y Tegroprasan ya están disponibles en Corea del Sur. Bonoprasan ya está disponible en Japón y en algunos otros países. Están en el proceso de ser estudiados en otras partes del mundo. Pueden ustedes ver aquí información adicional acerca de la farmacocinética y la farmacodinamia. Para entender la diferencia entre los PCAPs y los IBPs, elaboré esta diapositiva. Considerando el mecanismo de acción, los IBPs se unen únicamente a la forma activa de la bomba de protones, mientras que los PCAPs se unen a la forma activa, pero también a, la forma activa, pero también a las formas latentes inactivas de la bomba de protones localizada en el citoplasma de la célula parietal. Los IBPs compiten por el potasio, pero tienen una unión covalente irreversible. posible. mientras que los PCAPs también compiten por el potasio, pero tienen una unión iónica reversible, lo cual es una característica farmacocinética muy importante. Los IBPs requieren la transformación en un ambiente ácido a una sulfenamida activa y los PCAPs actúan directamente. Los IBPs tienen un inicio de acción retrasado, por lo que requieren dosis repetidas para alcanzar su máximo efecto. Los PCAPs tienen un inicio de acción inmediato después de la primera dosis dosis y después les mostraré que logran su efecto máximo después de la primera dosis. Los IBPs son lábiles al ácido, los PCAPs estables en ácido. La vida media de los IBPs es de una y media a dos horas, mientras que los PCAPs es de hasta tres horas. Los IBPs tienen actividad dependiente de la ingesta de alimentos y en consecuencia de la secreción de ácido gástrico, mientras que en el caso de los PCAPs su actividad es independiente de los alimentos. Los IBP se metabolizan a través del citocromo P2C19, por lo que se tiene el problema de los, del polimorfismo y como consecuencia esto afecta sus niveles plasmáticos y su eficacia. En el caso de los PCAPs se metabolizan por el citocromo P3A4O5 y no conocemos ningún polimorfismo relacionado con ello por lo que tiene baja pot bajo potencial de variabilidad interpaciente. Por último, los IBPs tienen interacción potencial, por ejemplo, con clopidogrel debido a su interacción con el citocromo P2C19. Y en el caso de los PCAPs, hay muy bajo potencial porque se metabolizan a través del citocromo P3A4O5. Esta es, este es un estudio farmacodinámico muy interesante. Se le autorizó a los pacientes a recibir bonoprasan 20 miligramos o esamoeprasol 20 miligramos y se compararon con el nivel basal de pH gástrico. Inmediatamente después del día 1 de administración del fármaco, bonoprasan logró casi su máximo efecto que todavía se ve en el día 7, pero hubo todavía una mejoría adicional. Vemos la discrepancia muy interesante al ver la curva de esomeprazol. La diferencia es realmente sorprendente, incluso en el día 7. La acción sobre la supresión de la acidez intragástrica es todavía sigue siendo menor de la que se logra con bonoprazán el PCAP. ¿Cómo es que esto se traduce a nivel clínico? Aquí tenemos un estudio en que se aleatorizó a los pacientes a bonoprazol 20 miligramos o lanzoprasol 30 miligramos. Eran pacientes con esofagitis erosiva y se les trató durante tres semanas. No hubo diferencia entre los dos grupos de tratamiento por lo que se refiere a los grados A y B de esofagitis erosiva. Pero sí hubo una diferencia significativa en los pacientes con grados C y D, en particular durante las dos primeras semanas de tratamiento. La diferencia es bastante sorprendente entre los dos medicamentos. Este estudio sugiere claramente que los PCAPs tienen un efecto mucho más poderoso sobre los pacientes con esofagitis erosiva avanzada, grado C y D. Y esto aborda una de las áreas de necesidades insatisfechas, que es la esofagitis erosiva de grado avanzado. ¿Qué podemos decir de la recurrencia? Este es un estudio aleatorizando a los pacientes a bonoprasan 20 miligramos o 10 miligramos o lansoprazol 15 miligramos. Todos ellos tenían esofagitis erosiva que cicatrizó en el tiempo cero y se les siguió durante seis meses. Se observa recurrencia en grado A y B, quienes recibieron lansoprasol 15 miligramos en comparación con las dos dosis de bonoprasan, particularmente se notó la diferencia en grados C y D. También podemos ver que la farmacocinética y la farmacodinamia de los PCAPs es diferente comparada con la de los IBPs y esto tiene un efecto clínico importante al nivel de los síntomas. Este estudio analizó la soprasol 30 miligramos y bonoprasan 20 miligramos durante los primeros siete días de tratamiento. Claramente, quienes recibieron bonoprasan mostraron una mejoría significativa en la pirosis tanto diurna como nocturna. Conociendo la farmacocinética y la farmacodinamia de los pecabs podríamos considerar inmediatamente que estos son buenos candidatos para el tratamiento a demanda, incluso si los comparamos con medicamentos que no se utilizan a demanda como los bloqueadores H2 y antiácidos. Los PCAPs son los que tienen la supresión de ácido más potente entre los cuatro compuestos de la diapositiva. Tienen un efecto rápido, duradero y flexibilidad de la administración. No dependen de los alimentos. Estos cuatro atributos los convierten en excelentes Candidatos para el tratamiento a demanda. En este estudio se vio el valor del PECAV-bonoprasan, 20 miligramos, dado a demanda en pacientes y pacientes los podían tomar cuando lo necesitaran. Durante una la semana la vez, utilizaron semana, días, solamente 1,4 e. pastillas en comparación con los tratados con lanzoprazol diariamente que tomaron 7 pastillas casi tres cuartas partes de los pacientes que recibieron bonoprasana a demanda estaban dispuestos a continuar con este tratamiento a demanda, lo que sugiere que es una estrategia terapéutica válida y altamente atractiva. ¿Cuál es la posición futura de los PCAPS en trastornos derivados del ácido? En el caso de la esofagitis erosiva, particularmente grados C y D como primera línea, como mencioné, es un área de necesidad insatisfecha. En mantenimiento de esofagitis erosiva, particularmente grados C y D, pero podría ser también para grados A y B, que es otra necesidad insatisfecha. Como tratamiento a demanda, de nuevo, que es otra necesidad insatisfecha, para erradicación del Licobacter Pylori como primera línea, no les mostré la información, es simplemente informativo y para otro tipo de aplicaciones se requieren más estudios. El éxito de los PCAPs se puede ver ya en el mercado japonés, en el que ya superaron al IBP líder del mercado, que era Esomeprazol. Esto nos lleva a otro tipo de medicamentos considerados para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos que las uniones herméticas son componentes críticos de la barrera intercelular y las uniones herméticas defectuosas son responsables de la dilatación de los espacios intercelulares. El aumento de la permeabilidad debido a esta dilatación de los espacios intercelulares aumenta la penetración de irritantes luminales y la secreción de citocinas desencadena la inflamación y producción de linfocitos desde el espacio de la submucosa hacia el epitelio esofágico. Y además, los nervios de la papila de la submucosa pueden ser activados a través de estas citocinas proinflamatorias. Si ponemos esto dentro del espacio de la ERG, podríamos pensar que nos lleva a una nueva clase terapéutica que son los protectores de la mucosa. Este es uno de ellos, Revamipida, que es un amino de derivado de la quinolinona y que actúa como protector de la mucosa. Puede aumentar la pro producción de prostaglandinas en la mucosa gástrica. Es un atrapador de especies óxidos reactivas que se sabe ocasionan lesión de la mucosa, induce la expresión del gen de la prostaglandina EP4 y del factor de crecimiento epidérmico y su receptor. Por lo tanto, promueve la barrera protectora fisiológica de la mucosa esofágica. La mayoría de los estudios que se llevaron a cabo con protectores de la mucosa analizaron su efecto agregándolos a, a los pa, en los pacientes que ya recibían IBPs. Este es un ejemplo del caso de Rebamipida. Eh, se dio a los pacientes esomeprazol solo o bien esomeprazol con rebamipida podemos ver que los que recibieron la terapia combinada tuvieron un mejor resultado desde el punto de vista sintomático que los que recibieron únicamente esomeprazol otro protector de la mucosa es SOX, que es una mezcla de ácido hialurónico y sulfato de condroitina. Está suspendido en un vehículo bioadhesivo llamado Lutrol F127. Se mostró que previene el aumento de la permeabilidad de la mucosa que induce el ácido o la pepsina. De nuevo, aquí vemos el uso de este fármaco en un estudio en el que se combinó el IBP con ESOX y en el otro. Grupo se administró un IBP y un placebo. Esto en pacientes y los pacientes que recibieron la combinación en para hernia. Mejoró los síntomas significativamente mejor que el grupo que recibió el IBP únicamente. Tenemos una plétora de técnicas endoscópicas nuevas para tratar la ERGE y pueden clasificarse en tres categorías. La primera es la mucosectomía antirreflujo, abreviada ARMS, que crea una mucosectomía de media circunferencia del cardíaco gástrico alrededor de la unión gastroesofágica con un dispositivo con capuchón o con ligadura. Después, ARMA, que es la ablación de la mucosa para antireflujo. Se aplica ablación alrededor del cardia se forma de mariposa y después ARAT, o sea terapia antireflujo con ablación. Aquí se hace la ablación utilizando coagulación híbrida con argón plasma que se aplica eh, de, en forma semicircunferencial. Les muestro aquí una aplicatura endoscópica de grosor total que se llama GERD-X. Al igual que los otros tratamientos endoscópicos antireflujo, refuerza la unión gastroesofágica y su barrera. En este caso, se colocan grapas y aquí les muestro un estudio pequeño. Que muestra el efecto positivo de esta aplicatura endoscópica de grosor total que hace una funduplicatura anterior. De nuevo, la derivación gástrica o el bypass gástrico se puede utilizar, especialmente en los pacientes que tienen ERGE y un IMC superior a 35. En esta derivación gástrica se conecta el yeyuno a una pequeña bolsa del estómago. Y de esta manera se separa la mayor parte del estómago y el dodeno, un lugar del cual se puede originar el reflujo. Al hacer esto, se reduce la probabilidad de reflujo gastroesofágico. Se considera actualmente como la primera opción terapéutica para los pacientes con ERGE y UNMC superior a 35. Hay varias técnicas de estimulación eléctrica transcutánea, como este sistema TES. Este, pueden ver ustedes el dispositivo en la imagen, lo aplica el técnico y lo coloca sobre la pared abdominal del paciente. Se estimula eléctricamente la pared abdominal, lo que se traduce, como vemos del lado derecho, en la reducción de la exposición al ácido gástrico. No conocemos cuál es el mecanismo, pero se cree que a través de esta estimulación eléctrica mejoran la presión basal del esfínter esofágico inferior y la, el vaciamiento esofágico. Esta es otra técnica, es la estimulación eléctrica transcutánea. Aquí se utilizan puntos de acupuntura. Que están asociados con el esófago. En este, es este estudio se comparó con puntos de acupuntura no asociados con el esófago. Se demostró que esto es algo que pueden hacer en casa los pacientes, puede mejorar el puntaje de ERGE y la calidad de vida. En este estudio. Se sugiere que el efecto ocurre a través de la acuestimulación eléctrica transcutánea, que tiene un efecto sobre el nervio vago, estimula el vago, lo cual mejora la peristalsis y la presión basal del esfínter esofágico inferior y el vaciamiento gástrico. Por último, pero no menos importante, tenemos aquí este resumen presentado en la última DDW. Aquí los pacientes recibieron un prebiótico, que esto es un gramo diario de maltosil isomalto oligosacárido. Esto es un prebiótico no digerible y no absorbible. Los pacientes fueron tratados durante cuatro semanas. El supuesto es que los pacientes con ERG tienen disbiosis en el esófago debido a la sobrepoblación de bacterias Gram-negativas porque deberían tener sobrepoblación de Gram-positivas. El uso de estos prebióticos modifica y mejora la disbiosis y de esta manera se pudo demostrar que mejoraban los síntomas de los pacientes. Quisiera agradecerles mucho esta oportunidad de hacer esta presentación tan importante. Que tengan un muy buen día.